¡Ajá! Hola, cositas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo de Causa Gaming. ¿Cómo están mis cositas preferidos? Espero que todos estén súper bien, pasando una bonita mañana, tarde o noche, no importa en qué momento estés viendo este grabadazo. Bienvenido a cada uno de ustedes, bienvenido Dani Gal, bienvenido Duro, bienvenido Moremit, ¿cómo estás, hijo? Bienvenido a todos los cositas que están conectándose a la transmisión. Bueno, gente, no voy a hacer muy largo esto porque de verdad los videos de YouTube están siendo muy largos y andás a ver quién se los come todito. Pero ya. Vamos de frente a la antesala. Hoy día no hay cacharrete porque no quiero, estoy tímido. Así que vamos a presentar a los equipos rápidamente. Hoy se enfrenta Yuke Star versus Depresan, Depresan versus Yuke Stars. Hoy tenemos de primera mano a Depresan conformado por el Capitán Satoshi. Como Capitán Wox tenemos a DCD Notziu. De suplente tenemos a Sagredo, que es Sendo. A Y Fer también, simple, Miocha y al dice, gran JP. me duermo. Ni empieces, se están jateando, gente. Hagan algo. Y por el otro lado de los causitas tenemos a Yuke Stars, la sorpresa de este causa torneo, llegando a semifinales. Andás a ver cómo tienen a la capitana Yukyo VTuber, a Cochicho42, Neko y Ale SNC. Los cuatro principales, los cuatro que hoy por hoy han llegado a semifinales. Tenemos el suplente a Shine, Yuffie y al gran Tanitos, que no lo hemos visto en toda la trayectoria del coso torneo. Pero ahí está el muchachón. Hoy nos va a acompañar el único, el inigualable, el que no se extinguió, el que hasta ahora sigue viviendo entre nosotros, el que se disfraza. Así es, gente. Hablamos del gran Lose. Hoy día nos va a acompañar en este hermoso encuentro que tenemos a las 8 de la noche. Así que, amiguitos, no se lo pierdan. Y si se lo pierdan, piérdanselo en familia. Hoy hay match y Haka lo sabe. Por cierto, gente, quería decirles de que ahora el tema de los miembros tiene mayores beneficios. Muchas cositas bien importantes. ¿Cómo estás, Satoshi? Cositas, estamos en los cuatro en el server. ¡Qué maricón! Ahí vamos. ¿Cómo estás? Vamos a tu carry poniendo su jijija de fondo. ¡Qué grande! ¡Qué crack! Les iba a decir que ya, gracias a que estamos en la meta de 35 causa fans, se han aperturado muchas ranuras para emoticones, entre ellos los movibles. Lamentablemente CS no lo Danny aprueban, Wolf así que cuando lo aprueben van a abusar dice: sexualmente de esos emoticones, por solo favor. diré que quiero que gane Jack Stars. Gente, ¿hoy hay favoritismo? Parece que sí. Vamos a ver, parece que ya lo han creado. Vamos entonces al IP. ¿Dónde está? Lo sé. Alguien que llame al Dino. A ver, lo voy a llamar al Dino si está listo. Mira, más diléxico lo que escribo. ¡Oye, gente! ¡Sí! ¡Al ojo! ¿Quién gana? Hay un nuevo Durius emote, por cierto, hay un nuevo dice: emote de... ¡No monos! podrás apagar directo, estoy depresivo. No puedo apagar. ¡Hablao! ¿Cómo estás? Ese match era de Yuke Star versus Von Mora. Sí, te robaron a mano armada. De verdad, hermano, la delincuencia está peor. Ya está en el server, entra. Ahí voy, yo voy, conjunto con el gran. Lo sé. Bueno, gente, me paso a despedir. Nos vemos con el dinosaurio casi extinto. A ver si viene Chadi uno rapidito. veinticuatro Bienvenido, cincuenta Shady. y ¿Cómo siete está? ochenta y Muy buenas nueve. noches. Hoy nos va a Dice: acompañar el hola, único, causa V. el inigualable, el que siempre está entre nosotros disfrazado de humano. Así es, hablo del gran. Lo sé, Lo. ¿Cómo CS está? Danny Buenas Wolf noches, cosita. dice: ¿Cómo ya están? ¿Cómo veo por quién están? inicia Ahí esta mierda. estaba probando ahí mi entrada, mi intro. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Espero que hayan disfrutado ahí el nuevo comienzo. Ahí estaban diciéndole que le pegue al Barney, que el dinosaurio. ¿Cómo es de la patrona? También están los saludos ahí. Al fondo está todo morado. Saludos a Rixito, saludos al Pepo, saludos a Shai, saludos a todos, saludos a Rixito, saludos a la patrona, saludos a Artemisa, saludos también a los causitas y saludos al causita. ¿Cómo están? Causita. Bien, bien, muy bien, gracias, mi estimado. Lo ¡Causita! sé. Hoy tenemos encuentro, hoy hay match que arde, ya están en el IP. Te agradecería si vayas entrando para que explote ahí rápidamente y no durante Entré, el ya match. entré. Vamos Está entrando, todo raro, amigos. está todo raro. ¿Por qué? ¿Por qué está Causita. el fondo? Dime, ¿por ¿Ves, qué está todo así morado? causita? Morado, ¡Presioné! queda morado, ¿no? ¡Presioné! ¡Presioné! No, no, ¡Pero, ya las presioné! ¡No me divinidades ya muestras el hicieron culo! efectos, ya todo ¡No! está todo raro. ¡Qué extraño! ¿No estás seguro que no has consumido las dinohierbas antes de venir? No, mira. No, yo no juego, ya me toca caso, ya me toca caso. Gente, hoy día hay cast hasta no sé qué hora, pero sí sé que está bastante interesante el match. Vienen dos mapas muy, muy interesantes. Vamos entrando, mis estimados, me están apresurando. Vamos al encuentro. Anda poniendo todos los chicos prohibidos. Causita. Oye, Bienvenido. mami, confírmame, ¡Causita! vi en el directo otra cosa, vi lo de YouTube es otra cosa, así confírmame Sí. o mi cerebro está bujo. Sí, es otra cosa. Lo que pasa es que recién estoy transmitiendo el tema de... es un grabadazo. Se puede llamar así. Ah, Dos va, 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 mapas. va, 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 va. Listo, ya está, Blu, blu, los blu. bujes, ahí también. Dice:
Me va a votar, no, me va a votar, así que, ¿cómo que quién entra para jugar? Espérense, quédense un rato, así es ahorita, ya está bien, que juega solo. Bienvenido, sí, mi estimado buen troll, bienvenido Mr. Glulú, bienvenido Leona, bienvenido Shady, bienvenido Nigat. Oye, no banen a Hub, López, amiguito, luego hasta que me escriba el interno, por favorcito, se lo agradezco mucho que no banen durante el match. Mi estimadísimo Los, hoy nos vemos Infection con Rife. ¿Has visto ya este mapa anteriormente? Creo que lo hemos casteado. No, creo que... No, conmigo no lo has casteado. Dice, lo casteaste con JC. Villanito de mierda, te odio. Hola, Lucarian, saludos. Con JC o Black, una de dos. Y a ir villanito. Uno de los dos, pero no conmigo. Así Turbius. Que yo me voy a poner... Dice, entonces, no, es tu quiero primera vez, directo, ¿cuántos Déjame bits? Decirte que sí, este es un mapa llena de sorpresas, ¿ah? ¿Eh? A ver, cuéntame, ¿qué puede haber? Acá está, dice, ¿cómo estás, Lucarian? Saludos, un beso para ti. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Cómo estás? El Matapepo, ¿cómo están todos ahí? Cuéntame, ¿qué sorpresa hay que trae este mapita? Trae cosas muy novedosas, aparte de una muy buena ambientación, que no es morado. Dice, trae cosas bien chéveres, carros muy movibles, eventos únicos, y un final de película que lamentablemente no se pudo ver en el match que tuvieron Yuga Star vs Group of Star. Bienvenido a todos los cositas que están conectados en la transmisión. Muchas gracias, Baitena. Muchas gracias, Durbito. Danigat, ¿cómo estás? SkyCat. Bienvenido a todos los cositas que están por ahí viendo la transmisión y no el grabadazo que se va a ir a YouTube algún día. Ese es Danigot. Dice, villanito de mierda, te odio con todo mi corazón, eres un tengo que mover todo. Me voy a morir. Me mentiste, me mentiste. De ahí te digo qué pasó. ¿Podrás cerrar directo? Bienvenido. ¿Podrás cerrar directo? Es que me siento mal, Camus, de verdad. En YouTube dice cuartos de final, Jaimin. Y sí, la gran mayoría se ha confundido, se ha comido el bait. De hecho, te cuento los de que hoy no se iba a dar el match. De verdad que ha sido una cosa bien alucinante. Por eso es que yo programé el grabadazo de Yuga Star versus Grupo Star por hoy día. Y justamente dice, me dice, no, Caos, hoy día sí o sí, torneo. Otro día no puedo porque tengo que salir en familia. Y le dije, bueno, no hay problema. Y ya estamos todos aquí presentes, mi estimado. A ver, Qué bien. Y mira, un datazo que están siendo puntuales, al menos el otro equipo. Dice. Bueno, ya tenemos, todavía no se ponen sus nombres, así que no sé quiénes son, quiénes preséntamelos, quiénes son. A ver, tenemos, dice, para el lado de Depressan, hoy forman Satoshi, Sagredos, Notziu y Miosha. Parece que al otro lado va a formar Ale, SNC, Cochicho 42, Yukio, VTuber, y no estoy seguro quién será el cuarto jugador. Probablemente sea Neko, probablemente veamos a Tanitos o alguna otra sorpresa que tengan por ahí. Qué rico, que se maten hoy día, que esperar otro día, sí, mátense ahora. Qué bueno, un día más. Y sí, que la maten hoy día y no otro día, muy bien. Y mira, te cuento un poco de este mapa, lo vimos con Black, estuvo bien interesante, es un mapa donde casi todo se mueve y los eventos pueden fastidiar a más de uno, así te lo digo. Las armas están un poco difíciles de encontrar y si tú lo has estudiado, no hay problema porque hay un montón de instant kill, mi estimado Los, un montonazo. Qué rico. Así que esperemos que llueva sangre, gente. Saludos, dice, a todos ahí. Entra, esperemos que se divierta. Agárrense de sus... ¿What? Ay, ahora sí. No me salí el macro. No me salí el macro para saludar a la gente. Y nada. Ya están entrando. Ya está Yukio. Ya está Alex. Esperemos que la sorpresa se dé. Están acá cerca, hermano. Y de verdad, causita, yo tengo que instalarme ya ese... No sé, seguro me faltará la textura o algo. Porque está bien raro ver... El cielo, puntitos negros y morados, ¿sabes? Está Jonathan bien loco. Yo creo que 21. Tienes que subir la calidad de la Me llegas transmisión. Al pincho causa Tiene que corrupto. Ser un medio, calidad media o alta incluso. ¿Cómo lo tienes, Los? No, a ver, vamos a ver, ¿ya? Es a que ver, yo juego en modo ventana también, a ver, opciones, en video debe ser. Uh-huh. Está en configuración avanzada, debe ser eso. Imagino, a ver, fíjate si está en la calidad alta o menos por la media. Está en media. Dice, efectivamente, dile que los sombreados los suba a medio, los sombreados ponga medio. A ver, sombreados, ver, video, configuración avanzada, sombreado. A medio. A ver, sombreado medio, a ver, hecho. Sí, se me rayó. ¡Oh! ¡Ya puedo ver el cielo! ¡Hala! ¡Mira el mar! ¿Ya no, ven, gente, ustedes no saben... No, mira lo que me perdí, gente. Ustedes no saben qué es eso. Sería... No, ya está. Ya se arregló, gente. Ustedes no saben qué es ver el cielo, gente, de color morado. Mira, hay gaviotas.
Hay de todo. Jonathan Uber, es un paisaje muy bonito. De hecho, casi todos los Customs se pueden. Después de ver el torneo de Pedro, pensé nunca encontrar otro torneo con corrupción y apareció este torneo de mierda. Un jugador, gente, nada más para que comience el día de hoy. Este rico match que estamos disfrutando. Dime el nombre de nuevo, por favor. Ahí, para que soltes el link. Dice: yo sigo sin saber cómo poner mi silo. Así dicen que es del sombreado. Ponle en medio y ya, se arregló. Yo lo jugaba en bajo. Ya tiene que ponerle en medio. Y bueno, el mapa es Infection Override. Fue un mapa bien bonito. Incluso lo llegan a confundir con Danny un mapa Wolf de Vice City. Porque dice, está ambientado. Villanito a algo, de mierda, algo te odio con todo mi corazón. Aún eres así, un no vale parpadear en este tipo de mapas. Es bien villanito, bien complicado. Porque... Y bueno, depende de cada uno de ellos cómo lo maneja, ¿no? Si te puedes dar un recorrido por el mapa, te puedes dar cuenta que hay una cantidad alucinante de autos. Y no solamente de esas, sino de caídas. Así que... El recorrido ya me botó. ¡No! ¡No! Ya está, ya por poner el cielo en así cochinada de medio, ya me botó ya. No, mentira, esa es la brujería. Ay, no me deja entrar ya, dice que está ocupado. ¿Cómo que ocupado? Los hay 30 slots aquí. Entra de una vez. Uy, ya están los espera. 4, ¿eh? Espera, los 8. No, dile Chepi Bola, dile pa' y me salvo. Pero un toque ver. Oh, no me digas que no me dejar entrar. Ay. No, por favor, no. Mándame invitation. A ver, te invito. Durbius. Dice. Ah, no te puedo invitar, ¿eh? Andy Rojas Garriazo, con el respeto ¿por qué no me deja? Que usted merece, podría cerrar el directo por ¿es la LP que está de su en el seguidor Discord? Conocido como Durbo. Sí, en tu chat también. A ver, por favor. Hola, Mel, ¿cómo estás, Owen? Bueno, gente, va a iniciar en breve 12. Todo. Dice, escúchame, Quiqueas, hijo de perra. No seas así, ¿cómo estás, Borda? Saludos. Ya está, ya me dejó ya. Vamos a poner los bug y todo de una vez. Los sitios están todos completos, ¿eh? Aviso que están todos completos y va a iniciar en cualquier momento. Listo, ya está. El encuentro está muy interesante. Hoy vamos a ver al primer finalista. ¡Los, qué emoción! Gaming, que fue de tu causa. ¡Qué rico! Al fin, ya, gente, todo tiene que llegar a su final. Nada dura para siempre. Y veremos a un solo ganador este día, causita. A ver, la pregunta del millón, ¿con quién está tu corazón y con quién está tu bolsillo? Mira, hoy están en mi corazón y bolsillos con Dipresan, gente, me aclaro Dipresan fan. Pero sé que yo y compañía van a hacer una pelea única. De hecho, va a quedar este match para el recuerdo, para futuras generaciones y futuros eventos del canal, que este va a ser un match conmemorativo. Así que, nada, mi estimado Los, ¿tú a quién le vas? Yo soy hoy día todo Dipresan. Ya, yo por darte la contra, le voy a ir a los chicos ahí, al Otaku Fest, a la gente de Yu-Gi-Oh Star, de verdad, los chicos de Estrellitas, voy ahí. ¿Cómo estás, Fran? Frano, ¿cómo estás? Yo voy a ir con Yu-Gi-Oh, yo voy a ir con Neko, yo voy a ir con Ale y voy a ir con Cochicho. Esperemos ahí que no me decepciones y nada, que usen el Jutsu, que usen el Chakra, que usen ahí todo el poder Otaku, todo el poder VTuber y logren ahí sobreponerse frente a los de Preset. Y tal, la apuesta está hecha, gente, y también ahí están los puntitos para que puedan lograrse y solo falta un jugador, causita, para que puedan comenzar esta masacre el día de hoy. Espera un momento, Los, acabo de darme cuenta de algo bien curioso, te cuento que en semifinales justamente le di la opción a cada uno de los equipos que puedan elegir un mapa custom que sea de su agrado, a lo cual Dipresan elige Infection Override y justamente Yu-Gi-Oh y compañía, o sea, Yu-Gi-Oh Stars elige Welcome to Hell. Y curiosamente, esos dos mapas se han jugado en cuartos de final. O sea, Yu-Gi-Oh Star ya se sabe estos mapas de cabeza. ¡Uy, Los! No hay más explicación. ¡Uy! ¡Cómo me ilusionan, Losito! Haz algo, por favor. Pero bueno. No jueguen así con mi corazón, no jueguen así con mis nervios. Ya esta edad, dice. No jueguen así, amiguitos. Y bueno, Los, en pocas palabras, este match lo tiene todo a favor los muchachos de Yu-Gi-Oh Star porque se lo saben al derecho y al revés los mapas. Y creo que también los muchachones de Dipresan tienen un poco de ideas de qué es lo que se viene a dar en esta noche, ¿no? Así que vamos a ver. Tú dices que está parejo. Sí, está parejo. Puede estar parejo. Muy, muy parejo. Vamos a ver en el mapa. Ay, Dios, Los, puede pasar cualquier cosa. Ay, Losito, va a empezar entonces. Cuéntame, ¿qué ataque tienen los muchachos de Dipresan ahora? Y metan moneditas, amiguitos.
Vamos a ver, gente, me olvidé poner el pitch, pero ya comenzamos. Tenemos un speeder, un smoker, un hunter y un boomer. Los chicos comenzando de Yuka Star. Posicionando rápidamente con dos ahí, tres SMG, me parece, combinándose. Vamos a ver lo que hace. Uy, la subidita rápidamente, comenzando a despedir. Tenemos un hunter que se posiciona en la parte de atrás. El smoker comienza con la lengua, pero no ven el hombre. Ahí posiciona rápidamente el ácido que llega solo al carro de Toreto, pero no lo dejan mirando el horizonte frente al mar y lo montan ahí. La explosión rápidamente y corren los chicos disparándose. Comienzan ahí buscando lo que tenían que encontrar y encontraron una molotov. Ya saben que tienen que buscar recursos de aquí. Rápido el hit deleteado por parte del Yuka Star, causita. Muy bien hasta ahora los muchachos de Yuka Star, defendiendo con lo que tienen. Solamente tienen arma secundaria y neutralizaron el primer hit que metía Depressan, Viene un siguiente. ¡Ay, ay, 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 ay! Luce, viene un instant kill, parece Smoker, junto con un Yoki Chargery. ¡Ay, no! Es un quad 2, recién me acabo de dar cuenta. Metan Mususinti, metan moneditas, que ahora es cuando los puede ser aquí que damos un quad. O no, mira, se están dividiendo esos dos, ¿eh? Sí, dos en dos, mira esa estrategia que están manejando. Yo me arriesgaría a tirar la molotov, no sé tú. Que lancen todo, que se queme el techo. No, mira, también la estrategia está buena retrocediendo ahí, porque tienen que ganar visión. Los chicos tienen que escuchar el susto que se da. Bienvenido de No Familia, ¿cómo estás? Toma, ese coche. Dale, dale, cosita, dale. Que se disfruten tus quads. Dándole cochiche un poco de visión, con doble pistola quiere deletear a uno, sabe que es muy peligroso esta zona y lo saben a la perfección. Están siendo muy pacientes ambos, pero no estoy seguro si la horda saldrá ya ahora en breve. Está baiteando un poquito ahí Cocho 42, pero sabe que si la agarran o lo matan y hay quad, una de dos. O matan uno que o sí, hay pochito. El primero en caer igual, el golpe puede ser bastante fuerte, la jalada ahí, quieren intentarlo, están intentando pulear. Los dos están que se miden, ahí están que se huele, la tensión se siente en el aire. ¡La jalada por ahí comienza! ¡Uy, lo jalan al SNC sin éxito alguno! Cuidadito que el Yoki quiere, ahí se desespera un poco, lo están deleteando su vida poco a poco. Cocho va a decidir ir por la parte de atrás, agarra un sartenazo, porque sabe que eso es muy eficiente para los Chargers. Yo lanzaría esa molo, yo también lanzaría sin duerlo. ¡Quema, lanza la molo tú, cuidadito, los! Que el Hunter se empieza a sancochar y la horda viene rápido, el Hunter viene volando. Está que se quema, no sabe que hay agua en la playa. Y se muere rápido, se acabó el quad 12, pero aún así hay una instant kill, osito, cuéntamelo. Se demoraron bastante ahí, se midieron ahí, un saludo ahí a Domas Duga Pinga. Oye. Intentando llegar ahí, un saludo a Brasil o a Portu, no sé de qué parte eres, pero bienvenido. Intentaron demorarse mucho, causita, se midieron ahí, pero estratégicamente es bueno para nosotros, mucha tensión. Los chicos intentaron disparar en la parte de abajo y ahora hay un spitter, igual el hit llega. Los chicos intentaron meterle el balón de gas ahí, quieren reventarlo con todo, quieren detonar la casa. El baiteo bueno, ya no hay smoker para que logre. Ahora el Charger tiene que entrar, para mí demasiado lento. El hit se pudo haber arriesgado más rápido, pero los chicos se depresen intentando llegar. El ácido llega, se quema con todo. ¿Qué se puede hacer, causita? Para mi gusto, muy lento. ¿Qué piensas tú, causita? Muy bien por Ale. SNC le metió tremendo tiro en la cabeza al pobre Smoker, dejándolo sin lengüetazo. Charger se quedó atónito, no tuvo tiempo de reaccionar y ya tienen las primeras armas de uno. Y se viene el osito, el tan de Noxio, que es todo tuyo. Buen provecho, los, con ese tancito. Qué rico, se escucha en la parte de atrás, quiso el Smoker intentar retenerlo, pero no pudo. En la parte de abajo tenemos al Jockey, que quiere subir en la parte de arriba, la jala de pelo para alguien, no se deja. Atrás el Hunter, gente, quiere posicionarse también. Y tenemos a la bestia que acaba de entrar, escuchó su campanito y es momento de su juego. Sentado frente al mar, el tanque, yo lo vi, tirando rocas también. ¿Quieren comenzar ahí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ahí? ¿Cómo estás ahí? Tú no me te cargas a Michi. Quiere el Hunter intentando hacer susto, pero no puede. Le están balaseando también una buena posición para el equipo de los supervivientes. Tague quiere intentar entrar, posicionarse en algún momento, pero la balacera comienza. 84% no puede entrar. No. Comienza al carrito, lo manda en la parte de abajo. Le hicieron nada de Toreto. Otro carrito que salta, el Hunter comienza a aprovechar la parte de abajo. Esa es la oportunidad que quería. Quiere para entrar. Comienza y lo comienzan a bailar rico. No puede entrar. Charlie quiere intentar apoyarlo. Viene golpe, ahí lo manda, lo arrincona, lo quiere mandar porque la vida en el mar es más sabroso. Sigue, comienza a caer el primer golpe de Tanga, 40%. Yudo comienza la balacera, viene a Yukio el golpe, gente, comienza a bailarlo, pega que se derrite. Y viene al 14% y otra vez lo buje en la parte de costado. No. Y a las píldoras también comienza a beber. El Yoke intento de Tukap y lo mandan al costado. Quiere intentar hacer la instant kill, pero no pueden, gente. Igual hubo dañado, pero el tanque fue derretido, ya batido por los chicos de
YouStar, tomen tu cara, cosita. Muy bien, chicos, ¿eh? Muy bien, por YouStar, por un momento creí que Cochicho se iba al mar, por ese early que le hizo el Hunter. Sin embargo, reaccionó muy, muy rápido y decide meterse a la cafetería. Muy bien jugado por YouStar. Depressant debería estar un poquito preocupado, aunque no tanto, porque ya hemos visto inicios así de Depressant, comenzando así con un baldazo de agua fría y luego se reponen. Esperemos que sea esta también la ocasión, mi estimado Los. Ahora se viene un hit bastante potente y un Boomer Charger Spitter y Hunter que puede anunciar un quad posteriormente o incluso hasta un instant kill en esta zona. Cuidadito Los, que le quitan el respawn al Charger. El Boomer está indeciso, al igual que el Spitter. No sabe no entrar. Boomer, vete de primera. Un cieguito se queda ahí. El Hunter viene probando suerte, viene volando, pero es esqueteado justamente por Tankstar. El ácido no da a ningún lado y hasta ahí se quedó el hit, mi estimado Los. El Charger no hace nada. ¡Uy, uy, no! ¿Qué? Se queda ahí. Charger lleva de paseo a Yubio Betuber, que por suerte estaban las barricadas para salvarla. Por poquito Los se asustó por un momento. La verdad que sí, ¿eh? ¿Cómo está, Hardcore? Bienvenido. Quisieron hacer bastante daño, no hubo bastante decisión. Pensé que podían hacer todo un mensote hardcore. Pensé que querían deshacerse del Boomer y del Spider para poder sacar su rico quad, pero no, bastante indeciso por los chicos de Press. El equipo de Jungle está avanzando con todo, ¿eh? Vamos a ver lo que hacen. De la nada, dice Dios, digamos, muchas gracias ahí las palabras a la vez. Tenemos un smoker en la parte de atrás, ya se activó con el Hunter ahí intentando el dúo hacer bulla. Y la Witch ahí, el Boomer intenta hacer M2, lo mandan a dormir. Yo que todavía que no se activa la Witch. ¿En qué parte de tú tienes buen oído ahí para escuchar a la Witch? La Witch está al frente del Smoker, está la nada, ¿eh? ¡Uy, uy! ¿Se cayó? No me digas, ¿se cayó el Hunter? Sí. No seas así, comienzan ahí, le tiran una molotov, le tiran una payo para activarlo, los chicos, y comienzan a dar la balacera. ¡Qué bueno ahí, ¿eh? Uy, la Witch que toma un atajo, ¿eh? Se va por arriba. Con 100 bits. Comienza a y se va al mar también, no supo qué hacer con su vida. No, de nuevo volvió el Joker que quiso hacer a uno. La Witch dijo, prepárense ahí. Ya hoy y decidió hacerse un chapuzón. Muchas gracias, Tuno, por la traducción. Comienzan a hacer todo. ¿Qué pasó con esa Witch, causita? Porque no sé, lo quizás tendría calor y se lanzó al mar. Es suerte para Jux Stars, que por esta situación está adelantándose. Muchas gracias, Duro, por los 100 bits, te quiero mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Casi lo mandan con la Witch al pobre Cocho 42! Se salvó mientras mandábamos los saludos. Ha sudado frío el gran pato, pero ahora ya están cerca al refugio. Los creo que era la última chance que tenían, ¿eh? La verdad que sí, de verdad, hasta nosotros lo cantamos y hablando de eso, viene el Hunter, la jalada del Smoker por la parte de atrás. Los como metiendo ahí puñeta patada, de nuevo el Smoker quiso hacer de las suyas, pero no lo dejaron a la lengüita, no llegó a tiempo. Yuki todavía que quiere respawnear, pero los chicos quieren tomar las vacaciones, dijeron no estamos cansados, vamos a entrar al hotel. La jalada de pelo para Rochelle, vienen los como de nuevo a meter patada. Les pide que quieren entrar al último, pero no llega a tiempo, vamos a ver si lo logra. Déjenlo ahí tomar vacaciones a los chicos. Yu-Gi-Oh quiere comenzar ahí, ha rentado 4 habitaciones, pero no la deja. Viene el Charger, dice, quiere pase, toma, quieren entrar para que puedan hacer. Siguen entrando con todo. Boomer también dice, acá está rentada y lo podía dejar, pero dejaron afuera a su jugador, ¿qué es eso? Y los chicos de Yu-Gi-Oh Star comienza con una buena arrancada, la verdad, 600 puntos. Vamos a ver cómo puede hacerlo de frente a esta batida. Han tenido buenas oportunidades para poder hitear, para poder hacer instant kill. Nos han emocionado, pero veremos cómo arrancan ahora. Muy bien, Los, parece que Toretto prendió el motor y se fue de avance, mi estimado. Se estrelló en la playita. Muchas gracias, Duro, por los invitados. Te quiero mucho, hermano, y vas a ser top algún día, pero menos hoy. Los. ¿Qué match tenemos hoy? Yuke Stars ha agarrado y ha revolcado a Depressant con todos los hits que estaban proponiendo. Yo creo que no estaban listos. Vamos a ver ahora si Depressant plantea una mejor defensa que Yuga Stars y al menos se lleva los 25 puntos. O en todo caso ya estaría con una ventaja mínima los muchachos de Yuga Stars. Hay un tank muy temprano, ¿no? La verdad que sí, pero estaba, si te das cuenta, hay una distancia donde los chicos se pueden posicionar arriba y lo comienzan a balacear, ¿eh? Y le es difícil el ingreso, donde los support tienen que darle ese respiro para que se pueda posicionar. Es donde aprovecharon los chicos de Yuga Stars. Y donde hicieron que se derrita rápidamente, cosita. Bien, por ahí me pregunta Sintrax. ¿Qué mapa es? Es Infection Overdrive. Es, creo, uno de los mapas ya banderas del Causa Torneo. Junto con Big Watt y algunos otros más que se juegan muy seguidos por acá. Son mapas que quizás no tienen mucha visualización en la comunidad. Pero hoy por hoy le estamos dando, creo que, una muy buena oportunidad para que muchos lo puedan conocer. Es un mapa bien bonito, muy bien ambientado. Como los puede apreciar, hay una ambientación increíble, un paisaje único y un montón de eventos que pueden sorprender a más de uno. Losito, va a arrancar y me vas a contar la formación que tienen. Yo que estar para el ataque, Los.
Tenemos un emoker, tenemos un mover, tenemos un cuerno y tenemos un speeder, gente. Vamos a ver si se puede repetir. Y los chicos de Jukestar están preparados para la acción, para los problemas. Hablando de eso, comenzaron con la speeder en la parte de atrás. Tenemos el smoker que se mete en la parte de costado. Viene ahí, Nintendo comienza de nuevo. Boomer, oye, todo comienza a explotar, el caos, la destrucción. Dijeron, prepárense para los problemas, más vale que teman. Mira la horda, cómo se replica. El smoker recomienza con el M2 y el hit comienza para mi olla. Comienza a recibir puñete por todos lados. Vamos a ver lo que hacen los chicos. Buen comienzo de hit, todos desgastándose, pero mi olla recibiendo más daño. Tal cual, muy buen hit por parte de los muchachos. Mi olla, aparte de recibir daño, está recibiendo un ataque de lag porque está con el ping totalmente rojo. Y ahora se viene una parte muy, muy, muy peligrosa. Pero, Luz, ¿cómo se subieron ahí? No sabemos, pero los chicos hacen parkour por todos lados. ¡Uy, no me digas, Luz! ¡Causa! Salió uno volando y se viene el tal de Coche 42 que viene a whipear, viene con todo el pancito a lanzar su carrito, sabe que ahora es cuando brilla, hoy es tu noche, para esta noche te preparaste, están atrapados entre la espada y la pared, los lanzan una bola, lanzan el auto, están siendo rostizados, se escapa, qué suerte, loco, qué suerte tiene Dipresan, Satoshi huye con la vida amarilla, sabía que el hombre musculoso venía con todo, Cocho quiere de igual manera a su wife. Logra curarse Satoshi y Cocho se puso algo nervioso, Tenía una muy buena oportunidad, lanza el auto, no le dio a nadie. El puleo que puede hacerlo todo aquí. Lo nalguea en la parte delantera Sagredo, siendo brutalmente lastimado. Charlie que viene, se lleva uno de paseo. Y esto pinta muy mal. Lo lloran los fans de prensa. Doble punch con Puño Roca. Lanzan doble abatido en la parte trasera. ¡Ay! Ese carro que me cayó a mí. Y le hace contra Puño Roca. No se detenga esta masacre. No, sí, está siendo brutalmente lastimado. Los tan no ha perdido y se decide lanzarse al agua porque ya no había nada más que hacerlos. ¡Qué tan! ¡Qué categoría, loco! ¡Qué buen Puño Roca! Nada que decirle. Se lo lleva un muy buen wipe por parte de Jukestar, mi estimado Los. ¿Cómo lo viste tú? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa, de verdad! Aprovecharon bien. Yo pensé en la posición cuando subieron. Dije, ya están posicionados los chicos. Pueden aprovechar eso. Y de la nada viene ese Charge en modo Orión, en modo chinito, en modo chosicano, y se lo arrolló con todo. ¡Qué rico, de verdad! Aprovecharon bastante bien su ventaja y el tanque tuvo ahí todo el plato servido y se lo comió hasta el final. ¡Qué bonito, gente! Tomen sus puntos y aprovechenselo. Jukestar, su primer capítulo. Uf, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte este primer capítulo, Los! En el cual Jukestar se pone adelante en el marcador con algo, ya pongámosle, pues, 450 puntos adelante. Y eso es un colchón bastante cómodo a tener en cuenta que son 4 capítulos de este mapa. Creo que Dipresan hizo... No, yo me sorprendí por el atajo. No sé cómo viste tú, pero ese atajo les costó muy caro. Muy, muy caro porque vino el Charger, lo rebotó el 1, el Boomer lo dejó completamente ciegos y el Tank aprovechó la ocasión. Creo que pecaron ahí un poco de confiados. Y ahora vamos a ver si logran reponer este error, que es un tropezón a inicio, ¿no? Se puede comprender y también se puede justamente ahí solventar con algún buen tan o algún buen hit que se pueda hacer. Buenas noches, JP, buenas noches a todos los cositas que están con nosotros en la transmisión. Bienvenido Sindra, bienvenido Nico, bienvenido Jonathan, bienvenido a todos los que están por ahí comentando. ¿Cómo quedan perdiendo? ¡Entra una vez, JP! Los, ¿tú cómo lo viste este match? Es que recuerden siempre, los primeros capítulos son para medir al contrincante, es para ver cómo te va a ir. De aquí para adelante, las jugadas que no hagas es recién lo te van a costar. Ahorita se puede voltear, depende de un buen wide, depende de un buen hit. Puede salir un quad, puede salir un tricap y nada, se puede recuperar todo esto. Y hablando de recuperar, tenemos un Hunter, tenemos un Smoker, tenemos un Speeder, tenemos un Boomer. Los chicos no pierden el tiempo, el hombre ya salta con todo. El Boomer que ingresa viene un vomitado, la horda con todo, viene el ácido que se esparce. Tienen dos vomitados nada más. Tienen ahí, quisieron hacerlos bailar, quisieron sorprenderlos. ¡Diablo, la horda! Ellos comienzan con todo, el saqueo viene ahí, sacada de billetera. Un jugador se queda atrás intentando mediarlo, pero la horda quiere sacar al Colt, pero el Colt viene a sorprenderlo con todo y se dieron cuenta que su compañero se quedó atrás, causita. Pero ahí, daño para Yukita con todo, sacó el arma más fuerte ahí, sacó su sartén y a sartenazo comenzó a limpiarlo todo el mundo, ¿ah? Viene segundo hit, causita. Tal me cual, mi estimado Los, muy fuerte el primer ataque, lleno de combos, viene el segundo, el Charger impactaba, el Yuki también roba una presa. Le Peter llega un poco tardía, sin embargo,
dejó Chicho nuevamente comiéndose un poco de daño y casi igual a Juke Star. Bienvenido Moon, bienvenido a todos los cositos que están conectados a la transmisión. Recuerden meter moneditas, mete monedas, gente, metan la predi que le queda solamente un minuto. Metan, apuesten si Juke Stars logra pasar el tank o no en este segundo capítulo de Infection Override, mi estimado Los, en la semifinal del Causa Torneo. Cuéntame el hit que se viene. ¡Qué rico! Y de nuevo tenemos un Cotter, tenemos un Charles, tenemos un Smoker y tenemos un Boomer. Gente, los chicos de verdad bastante agresivos de presa, puesto en modo de ataque, ya dejó de modo de defensa porque ahorita estoy jugando Yu-Gi-Oh. Viene el Smoker en la parte de arriba, viene de nuevo el Hunter haciendo de las suyas, comienza a saltar de lado a lado, viene la técnica del mareo, el Hunter también que lo mandan a explotar, viene el Boomer, no hablando de explosiones. El Charger nada más se quedó solito en este mundo, no pudo jugar con sus amiguitos, le dijeron juega solo, ven a tu casa. Y de nuevo vienen los chicos intentando con todo, buscando los recursos y siguen avanzando, causitas, ¿ah? Esa agresión le está costando y hablando de agresiones, viene el hombre de los brazos fuertes, viene el que sí pagó el gimnasio, no estamos hablando de Black Star. Viene ahí la bestia con su carrito, con todo el Hunter que viene saltando por todo. Pero los chicos ya lo vieron y dijeron, vámonos corriendo. En la parte de atrás del Hunter que quiere traer el Jockey también viene jalando con todo. Y le permite retroceder el tanque que quiere llegar, pero no puede. Los chicos del Charger otra vez lo mandan solito. Le dijeron, ole, pasa ahí nomás. Casito puede hacer su jugada, pero no le dejaron los chicos de Yuka estar bastante atentos. Vamos a ver lo que logran ahí todavía. Tanque a 100%. Uy. Quiere mostrarle... Con todos sus carros vino ahí con toda la colección de Hot Wheels últimos modelos para traer y mostrarle a sus compañeros de recreo, pero dijeron no, no queremos jugar con eso. Mira todos los carritos que están esparcidos por el campo, los chicos encerrados. Esta es una jugada de doble filo. En la parte de atrás viene ahí el Boomer, esa puede ser la señal que le permita al tanque jugar. Es un espacio bastante cerrado, les no quería ir a jalar para uno, métele puñetes, pégale que no soy yo, sácale sangre, comienza el espacio. Viene ahí estando con uno, intenta abatido la capitana del equipo. Comienza la basera, comienza la sangre, tanque 45% del Hunter en la parte de arriba. Comienza intentando hacer bulla el tanque, tiene que esperar, no va a dejar que levante a ese jugador en el piso. Comienza, tenemos un Jockey, tenemos un Hunter y tenemos un Charger, el Tricap comienza a jugar. Dijimos hace rato que esta jugada podría ser la que definiría o ese tanque se puede ir a dormir. Vamos a ver lo que hacen, gente. Tenemos en la parte de arriba el tanque que está esperando que levanten, que hagan ese baiteo falso. ¡Pero no! Comenzó ahí a entrar con todo. Comienza el golpe, la balacera en la parte de atrás. ¡Doble golpe! ¡Aprovechen ahí! ¡No, no! El contra... Se enredan ahí con todo y parece que... ¡No, no, no! ¡No! Se callaron la boca, dijeron los cállate. Esta es la oportunidad. Pochicho en pie de guerra, gente, levantando a sus compañeros y no hay quien lo detenga. Yuka Star tiene una luz, intenta ahí. Era bye nada más, gente, era bye. Y comienzan ahí a levantar cada uno de sus compañeros. Dime, causita, ¿qué es lo que está pasando? Increíble, atónito. Nuevamente Pochicho mostrando por qué es el MVP, el jugador de la partida. Otra vez salvando a Yuka Star del peligro. Pero no se puede salvar del Smoker que le mete un baño de ácido totalmente gratuito. Los no va a pagar nada por ello, solamente con su vida. Muy lastimado, mi estimado Los. Por ahí Sindra me pregunta, ¿cómo me puedo hacer mod aquí en el canal? Simplemente dijo con el yape que está arriba de Los. Ahí está el yape. Ahí simplemente cae su yapezón y te dura un mes. Te damos el moderador aquí en el canal y el VIP en el Causa Server. Te puedes hacer emotes, poner gorros y tienes un montón de privilegios. Ni siquiera te pueden kickear. Así que nada, bienvenido Nico, bienvenido Yami. ¿Cómo está? Bienvenidos a todos los cositos que están por ahí. ¡Qué grande, Cocho Los! No sé cómo lo viste tú, pero para mí me sorprendió totalmente. La verdad que sí, yo no sé de dónde sacó energía, yo uso el poder del chakra, ya tenía ahí la resurrección, tenía todo planeado, pero Cochicho de verdad se puso en pie de guerra, se puso el ataque, muchas gracias, ahí tenía, muchas gracias a todos los que están entrando, por favor usen el speak para poder escucharlo, muchas gracias ahí a Riel, bienvenido a la Dino Familia, bienvenido a Dios y Paz, pero tenemos un chakra, tenemos un speaker, tenemos un jockey y siguen los chicos de Yuka Star, no los pudo detener el tanque. Y no, me sorprende, la verdad, me sorprende que hayan podido resistir a tremendo daño. Me dijeron, cállate la boca, Los, yo voy a seguir jugando esto, nadie nos va a detener. Y hablando de eso, todavía sigue el Charger. No me digas, causita, que esto puede ser un quad. Cuéntamelo, si sale, cuéntame, voy a tapar los ojos, dime si es o no es. Lamento decirte que sí es un quad en una zona muy peligrosa, Los. Recordemos que esta zona puede haber instant kill, no hay colgados, solamente hay muertos, mi estimado Los. Mira, no he visto hasta ahorita un cuadcito, por favor, que me cumplan ese sueño. Igual la zona es
bastante, bastante peligrosa. Están colgando literal de un puente. Es cerrada, es pequeña, lo pueden hacer, es bastante estrecha. Veremos dónde lo logran. Ya se activó el Hunter, Causita, ya se activó el Hunter. Me preocupa bastante. Igual la diferencia, de hecho, bastante grande. De la nada, mi gata comenzó a hacer cosas raras. Dime, Causita, ¿se logra o no se logra? Más allá de hacer un quad, yo creo que aquí salen dos muertos. Dos muertos fijos, porque los acá te tocas el agua y te mueres automáticamente. Es como si fuera ácido. Es muy, 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 muy peligroso esta zona. Bienvenida, Tenea, ¿cómo está? Bienvenida a todos los cositas que están conectándose a la transmisión. Cocho, empieza a bajarlos. Cuéntame el quad que va a empezar, Comenzar a activarse el Yoki. Vamos a ver si se logra lo que tú dices. El piso ya no es lava. El agua es lava en este momento. Veremos si los chicos aplican la de Vice City y no saben nadar, dice... En la parte de atrás, el Yoki ya está recibiendo balas y se acaba ese quad, gente, se acaba el sueño de ver la técnica y secreta. Comienza de nuevo a hacer las suyas. Sí, le acaban de meter balas al Yoki, se puso en la parte de la derecha, en la parte de... Intentando hacer bulla y le comenzaron a meter balas en la parte de arriba. Los chicos ya están confiados, saben que no pueden hacer el rico quad. Comienza de nuevo, baja la de la puerta atrás, pero le rompen la lengua, explota el jugador, el Charger haciendo de las suyas. Lo derriban también y solo queda un boomer que acaba de intentar respawnear, pero no va a llegar a tiempo. Se queda eso, limpian todo y los chicos de Yucastar siguen en pie de guerra. Tal cual, la Witch acaba de levantar y se come el daño al SNC. Creo que era un bien para todos, un bien común de que se lo comiera porque se iba a complicar. Lograron salir de esa zona sin recibir mucho daño. El Spitter trata de cerrar el paso, pero le cierran la boca de un par de balazos, mi estimado Los. Viene un Hunter de manera precipitada. Quiere vengar a su compañera, pero no lo logra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cocho! ¡Cocho! Y Díaz se hizo tremendo jugador. Le corta la lengua y de paso libera al Hunter. El Smoker le hace un masaje totalmente gratuito a Neko. Sin embargo, Ale no quiere, se pone envidioso y mata al Smoker. Los casi. Mira, pero igual bastante, bastante decididos los chicos. A pesar de que reciben golpe tras golpe, reciben hit tras hit, ellos están bastante decididos. Deletean rápido. Hablando de deleteos rápidos, tenemos un Moon en la parte de atrás que acaba de vomitar a uno. Tenemos un Charger, tenemos un Spitter, vamos a ver lo que logran. Tenemos un Hunter, ya tenemos un intento de un 2K, puede salir por ahí con el Spitter a hacer bastante daño. Siguen avanzando los chicos, siguen corriendo contra el mundo. Ya la diferencia se ha hecho ya casi de 1000 puntos del Hunter que entra, pero logra solo meter algunos rasguños. Y quiere intentar el Charger hacer algo, pero no puede contra el equipo de Yucastar. Vamos a ver si siguen corriendo ahí, vamos a ver hasta dónde llega. Entra uno, gente, ya pueden hacerlo. No sé, Causita, ¿qué dices? Bastante bien jugado, ¿ah? Muy bien, Cocho neutralizando todos los ataques que tiene de Presan, ¿eh? Ha sido el hombre clave, el hombre que sobrevivió al wipe, malogró todo el quad, como dos quads creo que se malogró, salvó de la instant kill. Muy bien, de verdad, hoy está sorprendiendo, mi estimado Los. Yucastar tiene tremendo jugador ahí. Y vamos a ver ahora cómo hacen para adelantarse más en el marcador. Y Depressan de verdad debería estar preocupándose. Para quizás los que algunos no sepan, Depressan es el actual campeón del Caos a torneo. Ellos ganaron la primera edición con el nombre de Illuminatis. Y hoy se vuelven a inscribir con el nombre de Depressan. Mismos integrantes, uno que otro cambiado. Y igual manera llegan a semifinales. Y hoy se han encontrado con un duro rival, los Yucastar. Dice Causa, nos vemos en la final. La verdad que sí, los chicos de Yuka están decididos a llegar. La diferencia ya se está llevando a casi 1200 puntos. ¿Cómo estás, Frenos? Bienvenido a una familia, bienvenido a Jurassic Park, bienvenido al Parque Jurásico. Y a todos, de verdad, muchas gracias por apoyar el canal. Y nada, veremos cómo se logra esto, Causita. Está bastante reñido los chicos, a pesar de que se pusieron más agresivos, a pesar que, como dijimos, podía haber sido ese hit, el cambio, ese trick up, el cambio para que ese tanque pudiera hacer que todo. Oye, estás al chipper. Uy, hablando de cambios, comienza rápidamente el Hunter, la jalada por parte de el Smoker y el Spitter. Comienza a explotar todo, viene el ácido, viene el Smoker, viene la horda. Intentan limpiar rápidamente los chicos de Depressed, pero el daño ya está hecho. Satoshi herido, Miyoshi también. Veremos cómo logran hacer el equipo de Depressed frente al daño que puede hacer el equipo de Yuka Star, Causita. Bien ahí, bienvenido Wox, bienvenido mi estimado Tulay, bienvenido Jonathan, bienvenido Alessandro More, ¿cómo está? Bienvenido Sample, bienvenido a todos los que están conectándose a la transmisión. Metan su moneda, gente, metan su indie, que viene el siguiente hit. El Yuki ahí, ¿escuadros? ¿Luz? ¡Ay! ¡Luz! ¡No! ¡No, Causita! ¡No, no, Causita! ¡No! Yo también me la creí.
Pero qué rico daño se ha comido Satoshi, gente. Qué rico daño se comió Satoshi. Casito, causita. Yo también me ilusioné y estuve llorando en silencio. Casi, casi, lo. Yo juraba que era un quad. Parece que fue solamente un efecto visual. Ahora sí, están preocupados y presan. Creo que han gastado dos botiquines. Y se viene el tank de la Capitana Los. Tank de Yu-Gi-Oh! VTuber. Pero antes hay un Handrep de manera precipitada. Viene rápido, loca. Pegan a uno Los. Cuidadito que el Speeder lance el ácido. Pero no va a llegar ni a patadas. Hay un Charger por parte de Neko. Y puede haber un Instant Kill. Pero antes Los. Viene la Capitana. Viene la muchacha. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, ay, no me lo cuentes! Falla, falla. Le dice, pero no lo rescatan, ¿eh? Tan de lo VTuber viene llegando, anuncia peligro, anuncia mucha maldad, Los, el carro sin embargo logra atonarse y no aprovecha esa ventaja que le han dado. Un poco nerviosa la siento ahí, lanza el auto, no me digas que sea para abajo, se fue para abajo Los, increíble, no, 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 ah, ya, este sí se va para abajo. Tiene 20 carros acá. Vamos Yukita, dicen por ahí Los, creo que un poco nerviosa con los autos, pero vamos a ver si con los puños puede hacerlo mejor. Está metiendo un lengüetazo a Satoshi, el capitán va a caer. Uy, el capitán de Depressant casi cae abatido. Me preocupa que no se cure o no lo estén curando. Ah, ok, ya lo están curando. Cuidadito que el Yoki viene, nos deja peligro. ¡No, no, no! Ya. Cuatro ciegos. El Yoki por poco evita que se cure. Se viene el tank de Yuki VTuber, anuncia mucho peligro con esos puñetazos que va a frenar. Uy, se para uno, un lapazo para Noxiu. Otro más porque se portó mal. Otro más para ver... Si sí, logra comportarse y cae abatido los tres en un cuarto. Los sale ahí baiteando un poquito. Sagredo se está recibiendo mucho daño. Que el tan quemado mete otro puñetazo. Esto anuncia mucho peligro. El VTuber quemada a mitad de la vida. Sigue. Uy, el Hunter está que le hace un comidón ahí. Lanza el auto. Los cuidadito. Casi le da el autito. 25% de vida al tancito. El tan quiere bronca. Mete. No chivo ha muerto. Los se fue con papá Chacalón. Y parece que Sagredos, alias Endo, cae también. Se va al más allá, lanza otro auto y acá se acaban Los. Se acaba con otro guay por parte de Young Stars. No lo puede creer, no lo cree Politron, no lo cree Lord P, no lo cree Neko. No lo cree nadie, Los. Hoy, Young Star ha venido a cerrar bocas. Le está ganando 1000 puntos abajo a Depressant, que hoy está irreconocible, Los. No sé cómo viste hasta el momento todo esto. ¡Qué rico! ¡Qué sorpresa! ¡Qué random! No me esperaba eso, pero qué buen support también metido por ahí. Todo fue parte de la estrategia, nada más. Fue para meter susto, pero de verdad, bueno, buen team, buen soporte, buen tanque en realidad. Se puso bastante nervioso con el hecho de querer meter un carro. Le intentaron jugar bien. Depress quiso intentarlo bailar, pero comenzaron a ver... ¡Paren de esta! De verdad, más. Pero bueno, buena jugada por parte del equipo de Depress. Intentar esquivarlo, ¿ah? Pero ya estuvo hecho. Lo supo bastante. Felicitaciones, de verdad. Muy bien jugado, ¿eh? Te juro que por un momento pensé que lo iban a pasar sin ningún problema. Pero al ver a Nocio ya muerto y solamente tres luchando, ya fue. Ya fue. Pero bueno, hoy sorprende Yu Stars y me quedo helado, de verdad, estoy heladito, Los, están dándole una paliza al actual campeón, ¿qué está pasando, Los? Parece que todo apunta de que Yu Stars va a ganar este primer capítulo, bueno, este primer mapa, ¿no? Pero bueno, tienen méritos y jugadores que dicen causa, lo gané con lo justo. Bueno, va a arrancar. Ahora vamos a ver, igual está bastante emocionante, ya hay Freddy, pero vamos a hacer con por tanque. Campeones, vemos... Jockey, Charger, Smoker y Speeder. ¡Oh! Y comienzan rápidamente. Esto te digo, la agresión. No sé en qué momento está haciendo efecto. En el segundo capítulo hizo bastante efecto. Comenzaron a cambiar. Y hablando, tienes razón. Sí, tiene un aire a Vice City. Rápidamente deleteado ese hit. Causita, vamos contigo. Bien, vamos rápidamente. Hay una Witch que está llorando por ahí. No sé si será la flaquita de Satoshi. Esperemos que no, que todo se puede voltear en esta vida. Bienvenido, Durbito. Bienvenido, Bob Cholo. Bienvenido, Nico. Bienvenido a todos los colegas que están por ahí. El tank fue de la competitiva y de la VTuber. Sí, tal cual, las dos mismas personas. Se viene un hit fuerte. Charger, Boomer, Smoker y Hunter que pueden generar mucho peligro si se conecta de manera correcta. Pero antes, Los, se viene tu tank de Miosha que dice causa. Aquí yo vengo a parar la masacre. Todo tuyo, mi estimado Los. Y tenemos ahí a la bestia, gente, por parte de Miosha. Miosha ha sido el saco de boxeo el día de hoy. Veremos si se puede vengar de todos. Tenemos un Charger, tenemos un Boomer, tenemos un Smoker. Veremos cómo se hace. Viene después, veremos ahorita. Si mal no mapa recuerdo, viene después, ¿no? Hay un auto, luego viene Welcome to Hell. Bienvenidos al infierno, un mapa bastante largo, 5 capítulos hell, y bien, bien desgastador.
Welcome to Hell me hace recordar una canción de Escape, gente. Y hablando del carrito, Causita tenía la razón. Vamos a ver en la parte del costado. Veremos si sabe cómo sacar el carro en la parte del costado. Puede perder bastante tiempo ahí. Ya veremos está, ¿eh? Si no se enfoca. Pero comienza a sacarlo y parece que, no sé, depende si es 2 de 3. Es un 2 de 3. Es de 2 de 3, gente. Pero vamos a ver cómo lo hace. Tenemos que echarle en la parte del costado. Viene a intentar sacarlo. Se está enfocando demasiado en ese carro. En su segunda barra, el boomer que acaba de explotarle en la cara y de la nada se va a los golpes, gente. Barra 76%, comienza a derretirse, comienza en la parte de adelante, comienza los golpes, la parte que está cebado. Igual lo sigue golpeando, se enfoca en uno en la parte de atrás, el smoker, el charre, intenta sacar. No. Parece que se va a acabar, gente. No me lo digas, comienza una batida en la parte. No, parecía, gente, pero se va a derretir. 6% y lo mandan a dormir. ¿Qué hizo, Lobos? ¿Qué hizo? Le estaba servido, hicieron un doble cut muy bueno. Falló dos golpes, si quizá me equivoque, pero falló golpes a Rochelle, que estaba totalmente bugueada, no le pegó. Desperdició una gran oportunidad, pero al menos desgastó vida, que es lo importante, Los. La verdad que sí, pero no como aprovechó, de verdad. Tenía el costado y a su Tucap, pero el tanque no quiso hacerlo rápido, de verdad. Mal aprovechado por parte de Miyoshi. Bien para el equipo de NekoStar. Oye, mira, acá está oscuro. El Hunter venía capeando a uno, el Yoki también quería masajear un poco el cráneo del compañero. El Boomer viene, deja totalmente ciego a Ale para que pueda hacer pepeada. Sin embargo, los compañeros, ¡uy, Los! ¡Se vino la discoteca! ¡Sácame los pasos prohibidos! Que el Spitter ya lanzó todo su aguadito, como dice el por ahí Blaze. ¡Se viene! ¿Lo van a salir de ya tan rápido? Pero si ese evento demora. Oye, no es muy recomendable salir, Los. ¡Mira la gente que se viene! ¡Toda la linchada! ¡Se viene, Los! ¡Era entrada gratis! ¡Era entrada gratis! Teníamos a Mocker, tenemos Charger, tenemos Hunter, de verdad, Causita en la parte de atrás. Y dijeron, a mí no me invitaron. Comienza de nuevo, ya va la acera, gente. Tenemos un frío ahí en la parte de costado. Todos ahí intentando recogerse. Me cayó mi DNI, gran por ahí. Y de la nada siguen corriendo hasta el fondo de la fiesta. Comenzó a trasladarse a la playa. Los supervivientes corren hasta el fin del mundo. Veremos si alguno le alcanza. Pero de nuevo, rápidamente, el deleteo. Y comienzan a llegar. Entra uno, entra. Nada, todavía los chicos limpiando. Ah, ya tienen para entrar. Están entrando, ya entran, ¿no? Y ya tienen para entrar, pero están esperando el último hit y le cierran la puerta en la cara. No hay nada que hacerlos. Hoy, YugaStar lo ha hecho muy bien. Y tengo una teoría de lo que puede ser el fin de Depressant. Por ahí me dice Wox de que por las puras eligió este mapa el Capitán Satoshi. Creo que Satoshi no tenía ni la más mínima idea de que se iba a enfrentar en un mapa que YugaStar se lo sabe al derecho y al revés, ¿no? Pensaba sorprenderlos, pero el sorprendido fue él al final, ¿eh? Me sorprende muchísimo la decisión que ha tomado cuando él fácilmente pudo haber elegido un mapa que tal vez YugaStar no se lo sepa y pudo haber asegurado el resultado. Sin embargo, hoy ha cometido un grave error que puede pagarlo muy caro. Bienvenido, Galletas. Bienvenido, Nico. Bienvenido a todos los que están conectándose ahí. Pero mi estimado Majestosa, a todos los que están ahí, gracias por la preferencia. Ellos eligieron el mapa. Este mapa lo eligió Depressant. El segundo lo elige YugaStar, que es totalmente loquísimo. ¡Ay, o sea, ya le metieron puñete entonces, ¿no? Por ahora sí, pero ni tanto. ¿Por qué? Porque Welcome to Hell, el segundo mapa, es un clásico de Depressant. De hecho, gracias a ello pasaron a la final, si mal no recuerdo también. Mapa bastante conocido. No sé si van a arrancar, ¿eh? A ver, ¿cuántos capítulos tiene este mapa? Déjame sumar porque están diciendo el segundo mapa. Gracias a los que están suscribiéndose al canal. Los quiero muchísimo a todos, mi estimado Los. A ver, déjame chinear. Según yo, tiene 4 capítulos. Mi Steve el perro, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero vamos a corroborarlo ahorita. Los me dicen por interno de que tiene un total de 5. O sea, tiene 5 capítulos. Todavía se puede. Todavía, o sea, tiene 5 capítulos. Todavía se puede, Los. Sumamos. 800, 800, 1600 con 300. Ay, caramba, Los. No, ya no se puede. Ya no se puede, Los. Matemáticamente es imposible. Ok. Segundo mapa, dice. ¡Qué miércoles! Estaba a acabar más rápido de lo que creí. Espérense un rato, voy a mandar el segundo mapa, Los. Anda haciendo un resumen de lo que ha pasado. Bueno, gente, tenemos la primera victoria. Se lo llevó el equipo de YugaStar. En la segunda no hubo remontada. Parecía que podía haber un recuerdo. Pero de nuevo, el equipo de YugaStar llevándose todo en el cuarto capítulo que estamos ahorita. Se lo llevó de nuevo el equipo de YugaStar. Así que el primer capítulo en resumen se llevó YugaStar. De precios de verdad, haciendo buena jugada. Parecía que en el tercer capítulo, con ese tancito, podía haber recuperado. Justo habíamos hablado, mentira, en el segundo capítulo,
habíamos hablado que con un guay podía recuperarse, pero no se logró, gente. Nos callaron la boca y el jugador Cochicho ahí demostrando que se puede resucitar en el Left 4 Dead. No sé cómo hizo, pero del inframundo sacó energías y se aplicó un Juxu a él mismo y vino a recuperarse de nuevo del hit, que ya estaba casi cantado, ¿eh? De no, me puse ahí en color... ¡Ay, no! Ya resucité. ¡Me explotó Lev! ¡Qué bien me explotó! ¿Sí? No, ya estoy. Solamente fijé un mensaje y me explotó Lev. Increíble, gente. Manda otro mapa. Sí, vamos al siguiente mapa, que es Bienvenidos al Infierno. Bienvenidos los a casa. Welcome to hell. Hoy sí va a correr sangre. Este mapa, Infection Wave Raid, tiene lo suyo. Es un mapa largo también, medianamente, ¿no? Pero Welcome to hell es larguísimo, larguísimo. Así que te sugiero que vayas a tener tu almohadita y todo lo demás, que hoy sí hay match. Y lo tenemos. Bienvenido, Fred. Bienvenido, JB. Bienvenido a todos los que están conectándose a la transmisión, mis estimados. A ver, coméntame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si empata el equipo? Empata. Nos vamos a un tercer mapa. Y no lo vamos a hoy día, va a ser chinito, sino vamos a hacer un poco más ligero las cosas. Nos vamos a sacrificio de frente. ¿Por qué decidí hacer sacrificio? Para no sobrecargarlos con Houston. Que la verdad, no hay mucho tiempo para terminar el causa torneo. Así que ¿Por qué no le dices la verdad y que te llegó la carta notarial de los casters? Así, ¿por qué no le dices la verdad? Lo siento, los no se puede decir eso en público, si no me funan. Bienvenido a todos los que están conectándose por ahí. Ay, no me digas que me explotó. Ah, no. ¿Están todos listos, los? ¿Hay cambio, me dicen por ahí? Uy, miércoles, los jugadores han decidido. Veremos cómo. Es que de verdad, eso puede. Recuerden, chicos, que se desgastan bastante. Y es una buena estrategia. El equipo de Yuka estará decidido todavía a mantener su plantilla, pero el equipo de Depress va a traer otros jugadores, ¿ah? Veremos cómo este nuevo aire le permite llegar al último o ganar. Primero hacer el empate y irnos al último, al tercer capítulo o tercer mapa, disculpen. O perderlo, porque esto se termina aquí, gente. Tal cual, lo sé, es un mapa ya que define. De hecho, esto recuerda muchísimo a la situación que estuvo Illuminati en cuartos de final, si mal no recuerdo. Sí, en cuartos de final, cuando iba a ser eliminado justamente por Team Sin Nombre. Estaban perdiendo un mapa cero, le dieron tremenda paliza. Y de la nada, Depressa voltea el resultado. Quedan 1-1 y en el tercer mapa le sacó la miércoles a los muchachos de Team Sin Nombre. Ok, hay dos cambios, parece que sale Miosha y sale Notziu. Entra JP y si entra Woxelos aquí, sí va a correr sangre. Va a correr sangre. Han traído los pesos pesados, causita, y veremos cómo lo hacen. Y mira, si esto se logra nivelar, veremos si la presión llega para el equipo de Yuka Star, porque lo ha tenido, entre comillas, pongámosle que dominante el anterior mapa. Sí, y por todos los capítulos, tanto defensa, ataque, posicionamiento, creo que han sido superiores en esos aspectos, mis estimados los. Y ahora vamos a ver si con el ingreso de Wox y JP, Depressan puede tomar un poco más de respiro. Por ahí me dicen, Miño, me dice, yo con fe con Depressan. Creo que todo el mundo está con Depressan. Estoy el perro, lo sentaron Miosha por manquear. Y sí, Miosha no estaba hoy al 100%. Vamos a esperar a que se unan, mi estimado losito. Expectativa de este mapa, mi estimado los. La verdad que también no lo conozco. no lo hemos casteado, los. ¿Cómo es posible eso? No lo hemos casteado, causita. No se dio este mapa. Renunciaron antes de llegar a este mapa. ¡Ah, sí! Creo. Uh-huh. Pero bueno. Y este mapa lo casteaste con JC. Tal cual. Pero bueno, vamos a esperar entonces al cuarto jugador de Depressan. Mientras tanto, vayan a tomar un refresquito que ahorita va a arrancar el segundo mapa. Va ganando Yuka Star 1-0 a Depressan con un resultado que deja a todos atónitos, sorprendidos y sin palabras. Nadie se esperaba un GG tan pronto por parte de Depressan. La verdad que sí, veremos cómo lo hacen, veremos cómo el equipo se puede reponer. Hay todavía esperanza, gente, hay todavía luz en camino, no me digas. Sí, entra lo hizo. Box. Entró. Entró, gente. Así que vayan apostando, gente. Entró, Wops. Esta balanza se ha equilibrado. Ay, Loncito. Mira, no quiero ser boca salada ya, pero ahora sí pinta de que Depressan puede voltear. Nadie lo dijo, gente. Si hay volti, es porque
causa ya lo maldijo ya. Mira, ha entrado JP, un jugador excepcional, de verdad, uno de mis favoritos para torneos y todo lo demás. Bien coordinado, muy buen aim. Se coordina muy bien con cualquier tipo de equipos. Y también entra Wox, que en la anterior edición él era el capitán. Y gracias a él campeonaron, de hecho. Personalmente, Wox fue como que un balazo de agua fría en la edición anterior, porque siempre entraba en segundo mapas y siempre ganaban con su presencia. Veremos si hoy no es la excepción. Parece que todo el equipo completo ya viene a voltear los hitos. Puede pasar cualquier cosa igual, ¿ah? ¿Eh? Puede pasar cualquier cosa. Va a estar cosa. Bastante difícil. Entonces, Causita, ya se equilibró la balanza. Así que farmen puntos, gente. Es su oportunidad. Metan los intis, metan los dino points. Y nada. Así que, mira, si el Causa ha dicho este dato y ellos han decidido sacar todas las balas, han decidido meter todas las piezas en su recompensa. Qué rico el gato, dice. Está durmiendo. Que está durmiendo ahí. De la nada viene así. Se aprovecha cámara. Ni le hagan caso. ¡Causita! No, ahora que recuerdo, los es la misma plantilla, son los mismos jugadores que jugaron este mapa, valga la redundancia. Jugó Sendo, que ahora se llama Sagredo, jugó Satoshi, JP y Wox. Solamente faltaría Darts para completar la plantilla, pero lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros. Van a dar su ready, creo, ya están coordinando un poquito, están entrando al Discord y esto se va a poner más que interesante. Los hoy corre sangre, hoy corre todo, tripas, sesos, todos los hasta buches, aunque no haya apoyos, va a correr todo por aquí. Esperemos que se metan puñete ahí. Ha venido Sampa a decirte que saludes a la abuela Per. Los no sé sin más preángulo le meten ready. Cuéntame el hit que tienen los muchachos de Presan. Que ha tenido dos cambios hoy. Tenemos Boomer, tenemos Peter, tenemos Hunter y tenemos Yogi. Gente, rápidamente están baleando en la parte de abajo. Quieren limpiar la casa, quieren sacarse todo. Vamos a ver si logran detener a la nueva formación que tiene Depress. Depress ha venido con el 2.0. Veremos si esto pueden hacer para que detengan a Yukestar, que lo ha tenido bastante ligero en el anterior mapa, pero han sacado el modo Berserker, el modo Hardcore. Y con esta formación de Boomer, Peter, Hunter y Yoki, sabe que pueden hacer bastante daño. Yoki entra en la parte de arriba, Hunter que entra de lado a lado metiendo ahí el ácido. Quiere intentar, pero solo viene un vomitado, gente. Y el equipo de Yuke está sorprendiendo y deleteando rápidamente ese hitito, Causita. Muy bien defendido ese primer hit que anunciaba demasiado peligro. Meten sus intis, gente. Metan rápido, rápido, que hoy es tu día de suerte. Recuerden que match directo es para farmear todos los intis que puedas y posteriormente usarlos con las recompensas que te da aquí el canal. Lo se viene un Hunter, Yuki, Charger, Smoker, iQuadlos. iQuad que anuncia peligro. El Smoker de Wok quería anunciar un poco más de horda. Lamentablemente no conecta a nadie. Por cierto, se viene tan capitán, tan de Satoshi, que fue el que casi hace wipe en el segundo capítulo del primer mapa. Están esperándose para ver el error que comete Yuga Starse. Hay un quad muy peligroso los. Vamos a ver si con este quad lo pueden lograr. Mira la hora, tienen que limpiar rápidamente porque saben que eso es como un common, gente, de verdad, te puede de verdad malograr el juego. Te ponen la parte del costado y te malogra todo. Y se activaron rápidamente todo el Hunter ahí, no, que viene a hacer la suya, el Charger acaba de fallar. Hunter que impacta y logra hacer de la suya, se quiso hacer de verdad el Smoker jalando, pero no pueden, no logran verlo a Yuzo. Le meten su jalada de pelo al coach. Y recién se dan cuenta los chicos que no tenía cabello. Desde cuando dijeron, coach, dejaste jalar el pelo, pero no pudieron. Y quieren llevar ahí la galonera para que puedan quemar ese tanque que va a salir en cualquier momento. Tal cual, mi estimado Los. Parece que los hits no están siendo efectivos de los muchachos de Impresan. ¿Es eso o están testeando un poquito a Yugestar? Midiendo cuál es el nivel que hoy por hoy están presentando. Hay un hit bastante llamativo. Hunter, Spitter, Boomer y Charger que pueden complicar si dejan un total de 3 o 4 ciegos en este siguiente ataque. Hunter que ya apareció para sacarte tu DNI, que vayas obligatoriamente a la reunión por tu copia. Pero el Boomer decide dejar 2 ciegos Los. Y esto puede ser peligroso. Cuidadito que el Charger te mora un poquito. Lo van a deletear rápidamente. Logra conectar. ¡Ay! Sin embargo, Necolochi Pay me dejó sin voz. El Hunter Café, el Spitter también. Y hay mucho daño de por medio para Neko, que le velió a Wox, mi estimado Los. La verdad que sí, hicieron bastante daño hasta que el Causita se quedó sin aire. Comienza de nuevo los chicos haciendo de las suyas, de verdad. El hit ha cambiado, se siente la diferencia en las entradas. Hablando de las entradas, vamos a ver quién entra. Ya comenzaron a tocar la puerta y es Satoshi, gente, que va a entrar
con su tanque. Vamos a ver lo que hace. Tenemos Charlie, tenemos Jockey. Y nada, vamos a ver por dónde entra. Solo lo escucho a la bestia gritar, pero no lo veo, Timoteo. Vamos a ver lo que hace. Comienzan ahí. Cuéntamelo, es tu tancito. Es tu tancito. Vamos a ver, lo estoy buscando. A ver, lo estoy intentando. Uy, en la parte de abajo le tiraron la galonera, gente. Están intentando retrasar. Buena jugada por parte del equipo de Yuka Star. Para eso estaban trayendo gente. Y comienza la balacera. Tenemos Charlie, tenemos Jockey y tenemos Boomer. Boomer que lo pueden utilizar. Comienza, no aprovechó. Quiere potenciar desde la parte de arriba. De nuevo ahí para que lo pierdan. Buena jugada, ¿eh? Comenzaron a tener la parte de atrás. Vamos a ver lo que hace ese tanquecito. Se pone en la parte de arriba. Todavía tiene barra. No va a perder su primera barra de frustración. Comienza en la parte de atrás. Comienza a meter. Ay, no. Paso a pasito. Está esperando el hit. Comienza de nuevo a perder su barra de frustración. Lo comienzan a losear. Viene en la parte de abajo. Vamos a ver lo que hace. De nuevo 45 y comienza la parte de atrás, lo comienzan a quemar y se vuelve el hombre en llama. La balacera comienza, Satoshi intenta golpear a uno, se pone en la parte de atrás, comienza de nuevo la asa, tiene a Miele, tiene la parte de atrás de los Chargers, quieren intentar uno contra uno, se agarraron a melazos y ese tanque puede hacerlo, gente. No, ya no puede, tenía la oportunidad y se quemó, se esfumó y se hizo cenizas. ¡Wow! Pudo haber. ¡Qué agresividad tanto del tan como de los supervivientes! Los fue un dame que te doy, golpeas a mi compañero y yo te meto un hachazo en la espalda. Era golpe tras golpe, los se sacaron todo lo que tenían que sacarse. Logra quitar un total, creo que de 3 botiquines o 2, creo que estoy equivocada, no estoy muy seguro, pero daño hubo de por medio, los, y mucho. La verdad que sí, intentaron hacerlo, pero mira una parte que me pareció graciosa, se comenzaron a meter, toma un golpe, toma una melee. Y esto de verdad hizo bastante daño, el tanque hizo lo de su parte, pero veremos cómo lo juega ahora el equipo de Yuka Star. Recuerda las jugadas que tú haces, también te la pueden volver a aplicar. Ahora en la parte de arriba tenemos un boomer que comienza a explotar, vamos a ver lo que hace, los chicos intentando hacer el baiteo. Espérame, me bugué, ya no, ya comencé a liberar, no, pero no me bugué de verdad. Ya en la parte de arriba tenemos un Spitter, un Boomer, gente, un Jockey. Y sin intentando el Boomer en la parte de arriba, la jala por parte del Smoker. Llega el Jockey, la jala, comienza de nuevo y lo retrocede. Esta puede ser la oportunidad que quería The Press. Tiene la hora en la parte de abajo, tienen que retroceder. Y de nuevo Neko herido, Yuka herido. Ale todavía tiene todo el poder para poder recuperar bien en la sacada de Mele, para poder limpiar. Y los chicos tienen que subir. Cuidadito, los que se viene la Witch de manera rápida, lo están fileteando, pero filetea primero. 8-42, cae el MVP de la partida. Hunter que quiere buscar un boost. Charlie que se lleva de paseo 1 y 8, que es brutalmente maltratado. De Smoker no desaprovecha la partida. Boomer viene rápido. ¡Lo mandaron al Zawi! No puede ser, el Boomer revienta y ahí se queda el hit. No me lo creo, los. ¡Qué jugadas están viendo acá! Muy bien por parte, pero ¿dónde se fue el otro? Allá. Están jugando a ser Mario Bros, lo está saliendo y viniendo del tubo. ¿Cómo es eso? La verdad que sí, estuvo bastante curioso. Casi logra impactar. Podía haber sido bastante bueno, pero te das cuenta, la jugada comienza a ser más dinámica. Pero el equipo de Yuka Star está bastante todavía ahí activo. El Honda en la parte de arriba. Vamos a ver lo que hace. Comienza, pero a caerse al piso. El esqueteada ahí le dejaron la mandíbula de costado a ese Hunter y desaparece todo el Spitter. No era un trick up. Siguen avanzando los chicos. El mapa bastante largo, pero el equipo todavía tiene vida para seguir en pie. Vamos a ver lo que hacen ahí. Quieren recuperarse todavía. Cierran la puerta los chicos curándose todo. Ya, Yuka todavía herido, siguen corriendo, pero mira todos los elementos que tienen, todo el equipamiento que tienen, causita. Lanzan la vomitona rápidamente, hit muy peligroso, Hunter, Charger, Boomer y Smoker, Hunter que quiere jalar mira, pero único que... ¡Ay, pero el Charger, los! No, fue sin dirección, y ahora el Smoker mete un chape con lengua que no duró mucho tiempo. Boomer que fue explotado en la brevedad, y Dipresa tiene que ponerse las pilas, los. ¡Vamos, chicos, deprimidos, vamos, Dipresa, que hoy no puedes caer! No puedes caer en casa y no puedes caer en tu mapa. Lanza el vómito de manera rápida para evitarse la fatiga. Sigue corriendo los muchachos de prensa y se viene un hit, los. Se viene un hit fuertísimo y cuéntamelo ahorita mismo. Tenemos Jockey, tenemos Counter, tenemos Defeater y tenemos Boomer. Y hablando de todo eso, mira, comienzan a saltar, intentan separar y logran el objetivo, gente. Puede ser que queden en esa parte, la parte de atrás, entiende la jalada de pelo que le están metiendo, pero logran liberar. Igual el daño están haciendo a Cochillo, tienen que repartirle ahí. Él, oye, no, Cochicho en pie de guerra, no le importó nada. ¿Qué van a repartir? Dice a mí. Comienza a intentar adrenalina para poder
resistir un poco más, sigue corriendo contra el mundo, no le importó, ¿eh? Buen hit, buen daño por parte del equipo de Dipreser. Bocholo grita mis puntos, los a salvo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Qué rico el charge de Lazio! Los chicos de Dipreser en pie de guerra comienzan a meter puñetes de patada a todo. Ya no le importa. Comienza a meter picotazo a los ojos. Ya quieren intentar que pare. Para Yuke Star, dice, le vamos a meter con todo. Ya no importa si esto es golpe bajo, causita. ¡Ay, ay, 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 ay! Los, ¿qué partida tenemos hoy? Parece que el campeón encontró un digno rival y se llama Yuke Stars. ¿Qué cátedra le está dando los muchachos de Yuke Stars a Depresan? Que hoy está irreconocible. Han neutralizado a los MVPs, a los jugadores, como le denominan aquí, a los pesos pesados de Depresan. Y esperemos que esto no siga así, porque si no, ya tenemos finalistas los. Y no es para menos, le dije, ¿no? O no lo dije. Está grabado, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Está firmado. Ahí, yo lo firmo, ¿quién lo dijo? Ahí, te lo mando a casa. Tal cual, mi estimado. Vamos a ver entonces el segundo capítulo. El segundo capítulo, el cambio de bandos, mi estimado besito. Igual vamos a ver cómo le va al equipo de Depresse como superviviente. Todavía hay oportunidad, causita, de que lo puedan empatar, ¿eh? Los chicos han hecho un buen hit, pero veremos cómo le va al equipo de Yuka, como infectados. Veremos si, así como han defendido, pueden atacar. Y si ese tanque, vamos a ver, todavía no han puesto para saber de quién le toca ese tanque. Puede ser el grandioso, el glorioso Y, o si existe un 4K, un 3K, porque mira, se pararon bien, pero Cochillo lo liberaron y se fue. Dice, Yuyo le ganaron todos, en el anterior capítulo ganaron, sí, le ganaron todos los mapas. Veremos si acá lo pueden hacer, ¿no? Todos los capítulos, todos los mapas, yo ya hablando todos. Le ganaron todos los capítulos, no había nada que hacer. Bienvenido a Turbito, bienvenido a Bob Cholo, bienvenido a Yami, que le mando un besote bien enorme, mi amorcito. Gracias al Causita que se acaba de suscribir, gracias Jared Meji, gracias Machamp06, bienvenido hijo, bienvenido a todos los cositos que están ahí conectados. No sean tímidos, comenten, aquí no comemos, los puede ser un necesario, pero no come gente, come plantas, le encantan las dino hierbas y solamente falta un ready, Solo falta un no llega, tú te llevas tus puntos, ¿sabes? De verdad, vamos a ver lo que hacen. Es que la gente está preocupada por sus puntos. Veremos que, nada, es que los emocionaste. Acá la gente dijeron, ha entrado Watts, ha entrado JP. Y dijeron, ya, acá recuperamos puntos. Y nada, se emocionaron, pero igual está parejo, gente. Igual está parejo, está para todos y está para nadie. Todavía estamos en un primer capítulo. Hablamos primer capítulo. Ya comenzó el 3, 2, 1, Lady Rip. Tenemos la misma formación, gente. Boomer, Hunter, Sticker y Jockey. Veremos cómo llegan. Los chicos intentan limpiar. Saben que cualquier pomo puede molestar bastante. Le dispara a su compañero. Ya no hay respeto ahí en la parte de arriba. Vamos a ver dónde se posiciona. Mira, el Boomer entró en la parte de atrás. Dijo acá, vamos a comenzar a la antigua, a la clásica del hombre araña, que quiso llegar por uno, la limpieza por todos lados. ¡Uy, uy! Pero no hubo impacto, la jalada de pelo. Igual, mucho ruido, pero poco daño, causita. Bien ahí, el Spitter erró el ácido, muy bien conectado el Yoki, el Boomer, el Hunter quedó, bueno, a sentencia de un culatazo que le metieron, pero aún así me pareció interesante el hit. Bienvenido, Jared, muy bien torneo, muchas gracias, hermano. Recuerden que el causa torneo se realiza una vez al año. Muchas gracias, hermano. Hablo me dice, ¿quién ganó el capítulo anterior? Lo ganó Yuke Star. De hecho, va ganando un mapa a cero a Depresan, que está preocupado con el resultado que tenemos. Los y de res para menos, está jugando muy bien. Se viene el siguiente hit, Smoker, Charger, Spitter y Boomer, ¿eh? A estas alturas, Depresan ya había sacado un quad que no lo supo aprovechar, y ahora van a sacar mucho más daño a comparación de un quad. Y el tank anuncia peligro. ¿Tank de quién es, mi estimado Los? ¿Lograste ver? La verdad que sí, causita, veremos cómo lo logran. Oye, o cómo aplican. El tank de Neko, cuidado, Charlie, en la parte trasera lo conecta muy bien. Hay un ciego total ahí, el Spitter llega un poco tardía para mi gusto. Sin embargo, logra su objetivo, rascarle vida a JP Los. Igual veremos cómo lo logran, porque el daño solo ha estado con JP. Vox igual está un poquito rasguñado, así que pueden jugarlo. El wipe puede darse, ¿eh? No, está para cualquiera. Igual en la formación de arriba tenemos un Smoker, un Boomer, un Honder. Mira la jalada de pelo, los dos vomitados de la parte de atrás. Tienen para retrocederlo, apuntan al mismo. Intentan retrocederlo ahí, la jalada igual daño. Wow. Me callaron la boca, dijeron, querías daño, Los. Toma, dañado JP. Y siguen avanzando. Ahora esto puede ser preocupante. Tiene que gastar ahí su botiquín
y en cualquier momento entra el tanque de Neko, que puede intentar finalizarlo. Oye, no llevaron ahí. ¿En qué momento llevan la...? Ah, no, acá está. El... Para que enciendan ahí el tanque, para que lo pongan on fire. Tal cual, losito, ¿eh? Mira que el tanque sale en un lugar bastante complicado y no es para menos. Ese tanque se viene de Neko. Neko es uno de los tantos MVP que tiene Juke Stars en esta noche. Cuéntame el hit que se viene, mi estimado. Tenemos Boomer, tenemos Spitter, tenemos Charger y tenemos Smoker. Vamos a ver dónde lo posicionan los chicos esperando al costado ahí. El Smoker bastante... Ah, ya, se posiciona en la parte de arriba. Dije, qué raro, lo querían jugar de lado. Vamos a ver dónde lo logran los chicos. Ya saben que hay hit. Quieren intentar posicionarse. Ya saben que lo pueden sorprender. Están intentando llevar ese galón de gasolina. Pero ya están perdiendo el hit. Están intentando adelantarse a los chicos. Vamos a ver si lo quieren jugar en la parte de abajo. Los chicos intentan avanzar con todo. No intentan ni siquiera entrar. Uy. ¿Quieren? Ah, lo están esperando para que entre ese tanquecito causita. Tan de Neko que ha logrado spawnear y ahora un poquito JP que está en problemas porque lo pueden separar. No falla la lengua ahí el pobre cocho y esto recibe un montón de daño. ¿Dónde está el tanquecito? Creo que está por el desagüe, ¿no? En la parte de abajo. Sí, en la parte del desagüe. Ok, el tan de Neko empieza a salir de las profundidades de todos los retretes. Se junta todo aquí. Viene el tanquecito matando al Spitter. Anuncia peligro, mi estimado C-Gaming. ¿Cómo estás? Ojito, a ver qué tal. ¿Quién ganará? Vamos a ver quién gana. Hoy recordemos que está ganando Juke Stars un mapa a cero a Dipresan. Y se viene tan de Yu-Gi-Oh. ¿Qué hablo? De Neko, que estoy, me estoy confundiendo con los jugadores. Se viene el tanquecito entonces. Hay hit complementario. Boomer, Charger y Hunter. Que no es la mejor combinación, pero pueden hacer algo. Están un poco adelantados para mi gusto. Pero mira la estrategia, los abajito hay un regalito sorpresa. Hay un detallito para el tancito de Neko que esperemos no lo reciba. Porque hay una lata de gasolina que anuncia peligro. Los, uy, el baiteo que están haciéndole ahí. Ya, pero los. Se viene el tan de Neko, su segundo control es rostizado brutalmente. Están haciendo tan a la parrilla. Lo están fileteando los pide. Parte pierna, por favor, yo quiero el brazo. Siguen macheteando, va a caer Sagredo. Charge conecta muy mal. ¡Voy! Doble punch, no se puede acabar aquí. Los tengo miedo. Están al 12%, mucho daño. Dos caídos, el capitán abatido. Otro puñetazo. Y fue un tan correctísimo. Le quitó ya tres botiquines. Bueno, dos a los muchachos de Dipresan. ¿Cómo lo viste tú mismo, Los? Siento que el support entró muy rápido, ¿eh? Siento que deberían haber dejado un rato respirar a su tanque y comenzar a dañar. Esquinó bastante bien y hizo lo que tenían que hacer. Hizo bastante daño. Es bastante difícil jugarlo ahí. Está bastante arrinconado, ¿eh? Y bueno, por parte del equipo... ¡Uy! Comenzaron ahí. Quisieron hacer la clásica, pero solo hicieron daño por parte del Spitter. Vamos a ver lo que logran. Oye, pensé que el Charger había muerto. El Charger se estuneó en una columna y no sé qué hizo realmente. Que al final se arrepintió y regresó a la parte de arriba, que los... Es una zona muy, muy peligrosa. De hecho, te iba a comentar que es una zona donde pueden morir todos en una gran altura. Y el arma... ¡Ay, ay, ay! ¡Los hitos se meten con todo! ¡Charger! ¡La fiesta continúa! No. ¿Dónde se fue uno? ¿Dónde se fue el otro? ¿Qué está pasando? Los llama a los bomberos porque Dipresan están siendo brutalmente lastimados. Llama al 105, llama al 102, llama a quien sea, los, pero detén todo esto. Está siendo brutalmente castigado en la parte trasera. Satoshi junto con el Yoki, la horda no hace acto de presencia, no la veo, ¿eh? Muy buen hit, mi estimado Los, muy buen hit. Y deja a Satoshi totalmente herido. ¿Cómo lo viste tú, mi estimado Los? Complicaciones, qué, ¿no? Qué rico, de verdad, qué emocionante. ¿Viste la horda? Ay, miércoles, qué emoción. Comenzó a salir bastante, qué rico Ponce, de verdad. Ya no sé, de verdad, qué emoción, de verdad. Viene el Charger para rematarlo, no pensé que iba a ser un ariete. Ya, de verdad, era la cerecita que necesitábamos. Los chicos bastante dañados y todavía hay una Witch. No, ¿dónde está? Ahí está Los, la Witch. Y falta el evento principal, Cuidadito. Cuidadito, Los, cuéntame esa Witch. Hay Smoker en la parte de costado todavía que tienen para jalar. La acaban de quemar. Viene la jalada por parte que él lo comienzan a liberar. La Witch intentando hacer flexiones, demostrando que quiere ser un tanque ahí. Comienza a quemarse todavía la Witch. Yo que no me digas que sí iba a llegar. No, casi. No llegó. Ya si llegaba el equipo de Depred más salado que calzoncillo de pescador. Ha recibido más puñetes por todos lados. De verdad, causa, no sé. Increíble. Le metieron por...
de verdad, tuvo razón. Nada que decirlo, es un muy buen hit, como dicen en el chat. Sí, hoy Depressan está totalmente irreconocible y no aparecen los champions que eran anteriormente. Lo cito, muchas gracias. Me dice Shady, Causa, ¿cuánto cuesta para hacer mod en tu servidor, Causa? Mira, hermano, para no hay mod, hay administradores. ¡Ay, pero luego te lo cuento! ¡Ah, sale ahí! ¡Jugado! ¡Ay, el Charger totalmente levelado por Satoshi! Y el hit se quedó ahí nada más. Cerrando la idea de mi estimado Shady, el admin está a 70 soles por el yape. ¿Por cuánto tiempo? De manera indefinida. O sea, te quedas con el admin todo el tiempo que desees hasta que, claro, de alguna manera u otra se pida nuevamente la cuota. Pero tiene un montón de beneficios, hermano. Tanto para reuniones, tanto para que vayas al canal y no te van a poder quiquear nadie. Solamente un admin. Bienvenido, super, super. ¿A qué hora juegan domingo? 9 y media. ¡Los cuéntame el hit! Y tenemos el mundo en la parte de atrás. El yoga interno de las suyas del Jondre que quiere saltar. Mira, comienza a trepar paredes. El hombre araña comienza a aplicar la de las suyas. Comienza a quemar con todo y solo queda el hombre araña que acaba de aterrizar. Aquí el hit fue más efectivo del equipo de Preferente, del equipo de Yu-Gi-Oh! No los pueden detener. Igual vamos a ver lo que logran. Vienen igual la horda haciendo. Uy, me quedé mirando yo al fondo. Se quedó un bug ahí, el como haciendo la del crucifijo. Vamos a ver lo que hace el Smoker. No. Ahí tienen para hacer. Comienza la separación. El Speeder que quiere entrar en cualquier momento. No pueden hacer el último hit. De repente que se puede aplicar aquí, Causita. Veremos del boomer en la parte de atrás, la jala de pelo que lo meten a Satoshi. Un derribado ahí. Comienza de nuevo la caída. Puede ser el comienzo del final, gente. Veremos si entra para la jala de pelo. Comienza a intentar separarlo. Lo mandan a dormir al jockey. Viene a meterle puñete con todo. Veremos lo que hacen ahí. Charrer en la parte de costado. Viene a intentar de nuevo. Intentan contrarrestar la vomitada con otra vomitona. Tenemos Charrer, tenemos Smoker, tenemos Hunter y solo falta el último que llegue. Parece que no van a poder, sin intentar llegar. ¡No, me cayó en la boca! ¿Cómo que no vamos a entrar? Charrer que falla y pierde la oportunidad. Ha sido que llega, ahí viene el modo boxeo, modo Rocky. Viene ahí uno contra uno. El bate fue más fuerte que el puñete. Parece que los chicos sí llegan. Entra uno, entra dos, entra tres, ay, entra ay, cuatro. Ay. Cierran la puerta y llega el empate. Los, déjame decirte algo. Los muchachos de Depressan han llegado agonizando. Un hit más y morían. Un hit más ha hecho la diferencia en esta noche. Muy bien por los muchachos porque al menos llegaron. Agonizando, pero llegaron, ¿no? Ahora hay una gran preocupación porque si siguen a este ritmo, no creo que puedan aguantar los siguientes capítulos que son mucho más problemáticos que el primero. Ahí me dice, super, este es por el tercer cuarto puesto. No, hijo, es semifinal. El que gana aquí se va para la final y claro, el que pierde pelea el tercer puesto que también está muy, muy reñido. Causa que sigan tres repuestos. Llevan un saludo de los y un video exclusivo de los en tu ciudad. Así que avisados están, amiguitos. Totalmente exclusivo, mi estimadísimo. Vuelve la besta serie del Dino Canal. Ahora los, ¿cómo viste este primer capítulo? Bastante reñido, bastante puñete, bastante masacre, bastante caos y destrucción. El equipo de Depressed entrando a la justa. El equipo de Yuka está bastante dominante. Hay mucha preocupación que se puede dar frente a este mapa. Yo pensé que esta formación sí le ha dado un aire más agresivo al equipo de Depressed, pero aún se siente la dominancia por parte del equipo de Yuka Star y eso es lo que me preocupa. Mira, la diferencia es de 25, para mí este es un 0-0, pero por cómo se están llevando las cosas todavía Yuka Star puede llevarse, puede ir a la final, Causita. Puede ser, ¿eh? Uy, justamente Cocho acaba de salir, no creo que haya un cambio, ¿eh? No creo que haya un cambio de jugador ahorita, porque si se va Cocho, créeme que serían presa fácil para Depressan. Quiero creer que no, quiero creer que se la ha desconectado simplemente. Por ahí me dice Blackcito, ¿pero dónde está el Gepetto? Dice, ¿cuál Gepetto? No hay aquí, estás muy bien de canal, mi estimado. Por ahí me dice, un saludo para Bafina, un saludo para Bafina, ¿cómo estás, tocador? ¿Cómo que un torneo? No, ¿cómo que torneo una vez al año? Sí, es una vez al año. El Causa Torneo se celebra una vez al año, para ser exactos, e inicia el mes de diciembre y arranca todo de manera oficial en enero y el transcurso de los primeros meses. ¿Cómo estás, Ragnar? Bienvenido también por ahí, Blake. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Por qué en diciembre? En diciembre, ¿no? Porque ahí los amiguitos, los causitas salen de vacaciones y tienen más tiempo libre. Así que aprovechan todo su verano para estar aquí en el torneazo, los sacándose la mugre, sacándose todo lo que tienen que sacarse. ¡Qué rico! ¡Sacándose sangre!
Y me preocupa Cocho, Cocho parece que sufrió un apagón de luz, No está conectado. No seas así, no seas así. El juego del guión. No puede ser, Uy, este puede ser la oportunidad que tanto querían. A menos a que venga Tanitos, ¿no? Parece que no, la fortuna está del otro lado. Los Cocho vuelve a integrarse. Sigue el hombre clave, yo creo que se los comen, Apuesten, gente, apuesten, farmen, punto, farmen, punto. Ahorita están un 0-0, literal, están un 0-0. Cualquiera se lo puede llevar. Y hablando de 0-0, ya comenzó el partido. Tenemos Yogi, tenemos Boomer, tenemos Charrer y tenemos Smoker. Comienzan con furia, gente, y eso me preocupa. Comienza de nuevo en la parte de costado, el Smoker, el Charrer, el Yoki de nuevo explotando con todo. El equipo de Yuka estar de verdad en pie de guerra, quiere llegar a esa final, quiere ganar este torneo. Veremos quién domina más, Yuka Star versus Depreses, Depreses versus Yuka Star en el Causa Torneo, gente, segunda edición. Espero que lo estén disfrutando. Gente, para los que no me conocen, yo soy Los. Muchas gracias al Causita por invitarme. ¡Uy! En la parte de abajo tenemos el Boomer, Causita. ¡Síguelo! Tenemos el Charrer, tenemos se todo. Viene, sí, todito, Los. Se viene el Charrer que falla por la mínima. El Hunter conecta, el Spitter un poco tardío, pero aún así logran daño, Y por ahí me preguntan los causitas quién va a ganar la primera campaña. Lo ganó Yuka Star, gente. Metan monedas, metan Inti, metan Dino Points, metan todito. Si no, recuerden meterle siempre al no, porque en este mapa puede pasar cualquier cosa, mi estimado Los. Si viene un hit bastante interesante, cuéntamelo y exagéramelo, Los. Tenemos 3 cap, gente. Y tenemos un mover que puede traer más horas. Recuerden que aquí la horra está por 2 o por 3, por 4. Tenemos el Yogi que intenta entrar. Y sí logró entrar, pero lo mandan a dormir. Boomer también, que era para la distracción. Nada más, gente, querían que la horra se multiplique, pero no pudieron, gente. Comienzan a intentar la limpieza, que es bastante importante. La meleada también, el coche está intentando hacer con todo. Sacó la guitarra y comienza a rockear un rato. El Boomer no sé qué hizo, fue bastante gracioso. Todos murieron en la entrada, no le dieron chance a rascar un poco más de daño. Se viene tank de JP que puede hacer la diferencia. Es un tank muy, muy bueno, estratégico, bastante agresivo. Y vamos a ver si pueden sacarle provecho ahí. Se viene un hit interesante también. Hunter junto con Yoki, Charger, separado uno, separado. ¡Uy! Lluvia de ácido para todos. La Spitter muere en la entrada. Sin embargo, Yugio está severamente lastimada, mi estimado Losito. Buen hit, La verdad que sí, la verdad que sí, como te digo. Mira, Yugio ya herido, Neko ya herido, y esta puede ser la oportunidad que estaba esperando Dipres para poder seguir. Luz. Y hablando de eso, ya se escuchó la campanita y significa, y es tanque de JP. Sigue corriendo con todo el Smogre que intenta retener a uno, pero no pudieron. Los chicos intentaron con todo, la vomitada por parte de el jugador. Tienen un vomitado, gente, y quieren llegar, y viene la bestia rápidamente. Define arrinconado con unos mele contra uno. Bestia contra uno. Vamos a ver lo que hace. Vamos a ver. Lo comenzaron a vaciar en la parte de atrás. Por el 18% para el ataque. Un abatido. Yugio abatida, gente. Capitana en el piso. Capitana en el piso. Tiene la balanza en la parte de atrás. Comienza la correteada. Sigue tanque 47%. Comienza a dar el Charges. Comienza a agarrar. De nuevo. No ver. Dos ahí. Parece que solo queda uno, gente. Y lo están correteando. Y este puede ser el comienzo del final. La luz al final del túnel comienza a roquearme. A mí, yo lo estoy jugando. Y, gente, lo que se esperaba puede ser Causita. Puede ser el 1-1. Tal vez sí, Los, te lo comentaba antes de la aparición de Tan. Tan de JP, Tan totalmente agresivo. Un Tan bastante estratégico, no perdió el tiempo, aprovechó la horda y Los dejó totalmente lastimado. Creo que Yuka Star no se esperaba el Tan en esa zona y Depresan no desaprovecha la oportunidad. Hay esperanza, hay fe, Los, hay de todo. Pero vamos a ver cómo termina esta historia. Historia, Los, muy buen tank, digan lo que digan, pero fue muy buen tank, muy estratégico. Aprovechó bastante que el equipo ya estaba herido y comenzó a hacer de todo. Vengo acá para... escucha, depende de cómo juegue ahora el tanque de Yugio. Ajá, depende de todo eso, cómo se va a rendir los Dino Points, pero estuvo bastante bueno. Aprovechó ese descuido. El capitán de Yuka Star se puso a un costado y le comenzaron a meter puñete. Quiso aprovechar a melearlo, no pudo. Luego lo supo haciendo de las suyas
y eso es bastante emocionante cuando el equipo ya comienza a coordinarse mejor. Veremos ahí, causita. Yo siento que la confianza se le puede ser el peor enemigo para un equipo. Puede ser, mi estimado Los. Sin embargo, viene Tang de Ale SNC, que es el nuevo integrante. Viene también ahí rápidamente el hit, el boomer deleteado, el smoker secuestrado por los bal, por los balaseados, que le está metiendo a Charlie, que corre, pero se tropieza en el pasadizo. Y ahí queda todo el hit, mi estimado Los. No hubo mucho que hacer ahí, ¿eh? Una zona muy cerrada. La verdad que sí, causita. Y este puede ser el comienzo. Acá se comienza a sentir la presión que puede tener Yugastar. No hay mucha diferencia. Hora de Press tiene que comenzar a tener bien claro el objetivo, porque la distancia no es mucha. Tenemos un Honda, tenemos una Yoki, tenemos un Speeder y tenemos un bueno. Vamos a ver dónde comienza este hit. Siguen avanzando ahí, se quieren tienen que arrinconarse, tienen que atrincherarse. Tiene muy bien la parte de arriba, Yoki comienza a vomitar, la jala de pelo que no llega a tiempo. El Honda quiere emocionar, mira, no llegan a impactar, si no tiene, podían eliminarse rápidamente y sacar ese cuadro. Están guardando para poder quitar ahí. Tiene que arrinconarse, viene ahí la muerte del Spitter, el boomer todavía que se está guardado para... Bueno, se activen, no, va a tener que sacrificarse ahora. Puede salir un quad, causita. Sí, puede salir a muerte los dos últimos y ahora vamos a ver cómo lo maneja, ¿eh? Creo que los muchachos de Yugastar deberían rascar toda la vida posible antes de la aparición del tank. Ellos cometieron un pecado muy grande, que es adelantar cuando todavía había horda y el tank los sorprende. Hay que ser muy calmados, aún teniendo la ventaja. Así que vamos a ver el siguiente hit. Metan sus monedas, están totalmente igualadas las apuestas. Metan los Dino Points, metan los Intis, metan todo lo que tengan que meter, que hay Tang y hay Match, mi estimado Los. Se viene un hit, un quad, Losito, Hunter, Smoker, Charger y Yoki. Se viene con todo el Hunter, conecta uno, se paran a otro Los, cuidadito. Y el Charger desapareció. Apareció, murió Los. Lo desaparecieron, no desapareció, lo mandaron a dormir, causita. Muy rápido deleteado el Charger, sin embargo el Smoker logró ahorcar un poquito a uno de los muchachos de Deep Present, que están metiendo plomo, Los, plomo limpio, escopetazos, meme 16 por todos lados. Y vamos a ver si esto le funciona a Los. Vamos a ver si esto puede ser su salvación. Cuéntame el siguiente hit. Tenemos Yoga, tenemos Spitter, tenemos Charlie y tenemos Boomer. Comienza el lazo en la parte de costado, la jala de pelo comienza a funcionar. El lazo y con todo, veremos si logra la explosión de nuevo. Bot herido ahí, solo se han enfocado en un solo jugador, pero si ese jugador es abatido, el tanque puede aprovechar para hacer bastante daño, causita. Muy buen daño por parte de los muchachos de Yugastar y sí, puede haber mucho... mucha catástrofe en esa parte. Los, hay un Hunter ya spawneado, un Yoki Hunter, otro Juan Losito, otro Juan del destino, quiere que Yugastar haga wipe. Se viene el Charger rápidamente, capean a uno, capean a los dos, los querido, los que está pasando, los mi corazón, los mi corazón, llame un paramédico que no me lo estoy creyendo. Qué quad se acaba de perder Yugastar, Los, el ángel de la guarda, el ángel de la guarda. Hoy Dipresan está de suerte, se salvaron de un quad muy anunciado, Los. Casito, por poquito, Losito, le venía el quad. Era hoy, Los, era hoy. Era hoy, causita, casi de nuevo el segundo casi quad de la noche, pero qué rico daño que se han comido. Veremos ahora si se sobrepasan de ese tanque, causa. Vamos. Igual tenemos ahora un Hunter, un Charger, un Spitter y un Boomer. Te van a estar guardando ese hit para cuando suene esa campana, causita. Bien, es el tanque, creo que es mío, ¿verdad? Ya me es tu tanque, mucho. Dale, es tu tanque. Se viene entonces el tanque de Alex NC. También venía un Hunter en la parte trasera. Combina muy bien con el Spitter. Parece que el tanque se va a ir hasta atrás, ¿eh? El tanque va a jugar todo por el todo. Va a mover los vehículos muy bien. Va a llevar su Hot Wheel, como dice mi estimado Los. Lo va a presumir a todos sus amiguitos. Vamos a ver quién tiene el carro más carito. Se viene un Charger en la parte trasera también anunciando mucho peligro. Lanza el auto que no toma mucho rumbo. No seas así. Y ahora va a mandarlo bien derechito. Ahora sea así. Los, cuidadito, que esto anuncia peligro. Esto puede demostrar que el tank puede también wipear por parte de Yugastar. Hay un Charger, un Yoki y un Smoker.
un tricap que podría ayudar a que el TAN conecte uno de los carros. Yo creo que si logra conectar, ya estaría servido. El TAN ha perdido 5% de su vida total. Me está moviendo el carro, pero... ¡ay! ¡Lo posiciona los! ¡Peligro, peligro, peligro! Llama a todos los números de salvavidas que el TAN ha venido a matar a todito. ¡Ay! Están moviendo los autos, le falla un puño a Sagredos. Sagredos contra el TAN contra Sagredos. Un puleo totalmente peligroso. Anuncia, anuncia, anuncia los dos. ¡El primer caído! ¡Ay! ¡Atrás acaban de campear a uno con Charger! ¡Lo hizo! Esto me da mucho miedo, no quiero ver más. El TAN a 26% de la vida está siendo totalmente masacrado. ¡TAN huye! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Que solamente le queda un cuarto más de ella. El TAN que está metiendo presión. Sagredos que salva al compañero. TAN lanza una roca muy bien. Cuidado que lo levantan con una adrenalina. Los se pueden llevar a Wox al más allá, ¿eh? Wox está totalmente herido y solitario en la parte trasera. Si un boomer conecta bastante correcto, puede acabar todo ahí. Revientan las rocas, Wox pidiendo ayuda a gritos, pero saben que no pueden hacer nada por él. Boomer que deja 1-2. Dos cieguitos, losito, cuidadito, losito, que el TAN lanza la roquita. Se viene la roca, lo rompe muy bien JP. Atrás se va Wox al más allá. Se fue un concierto totalmente gratuito con el grupo Néctar y cómo la roca ahí. El muchacho de JP no se creía esa roca, ni siquiera yo me lo creía. Lanza las roquitas. Hay todavía chance, el Smoker quiere entender el puleo, pero no, el TAN se quedó ahí no de más. Gracias, mi estimado Dark. No te estoy leyendo, pero igualmente muchas gracias a todos los que están conectándose a la transmisión. El TAN ha perdido un total de 80% de su vida. No sabe si entrar, está nervioso al igual que nosotros, losito. Le queda solamente 20%. Viene el auto, viene el auto que ha matado a Wox. Y ahora viene a matar al resto de los compañeros, los. Cuidadito que lanza el auto, choca con el poste salvador. Charger y Yoki no entraron a tiempo. Y parece que lo van a jugar adentro, los. Tancito que viene, Tancito que va, Tancito que viene, también que va. Saludos para Sendo, saludos para todos. Bien, Alecito, dicen por ahí. El TAN se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Se va, se viene, se viene, se va, se va, se viene, se viene, se va, se va, se viene, se viene, se va. Los, se mete con puñetazo, los. No, 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 ¡ay, machlos! Hoy se sacan todo lo que no se sacó durante toda la trayectoria. Y hoy está ganando Yugastar 30 puntos, los. ¿Qué te hacen 30 puntos a ti, los? ¡No te extingue! ¿Qué te hacen entonces? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Igual nos están dando un match. ¡Qué rico, de verdad! ¡Qué emoción! ¡Qué rico! ¡Qué emoción! Si querían ver sangre, si querían ver acción, si querían ver adrenalina, si querían ver caos, si querían ver jugadores dando todo por el todo, el caos a torneo se puso adrenalínico, gente. De verdad, los chicos están queriendo ganar un puesto, se están queriendo ganar. Nos quieren llevar un tercer mapa, de verdad, que hoy día digo, por favor, es la primera vez que digo, ¡no me lleven un tercer mapa! ¡Por favor! Suplicas a gritos, los. ¡Qué gran tanque se han metido los dos! ¡Ambos, ah! ¡Ambos buenos tanques! Nada que reclamarle. No, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Adiós, Dino Point! Es que, ¿qué puedo decirte? ¿Qué puedo decirte? Yo también pensé que lo iba a hacer bot. Yo pensé que lo iban a dejar ahí. Pero bien jugado. Bien jugado. No se rindieron. Se sacaron todo lo que tenían que sacarse. ¡Qué rico! ¡Qué así se juega, gente! Hasta el final, de verdad, ¡destrúyanse! Muy buen TAN por parte de Yugastar, es que justamente todo el mundo lo da por muerto, ¿eh? Hasta yo lo daba por muerto y viene y cae a Bocas de frente. Bienvenido a Trovita, bienvenido a todos los cojitas que están conectándose a la transmisión viendo este match de infarto que, por cierto, se va grabadazo para YouTube. Te lo dije, los, al inicio de todo el encuentro, este match va a ser bandera del Causa Torneo. Era un match conmemorativo, era un match emblema de esta segunda edición y de ediciones posteriores. Se iban a sacar todo y lo están haciendo 30 puntitos, los. Tú dime, ¿qué te hacen 30 puntitos? Absolutamente nada. Así que cualquier cosa puede pasarlos. Igual ya lo sabe el Causa. No, están, de verdad, para mí es un 0-0. Siguen en un 0-0, Causa. Siguen en un 0-0. No es nada. Aquí no pasó nada. Tal cual. No pasó nada, ¿eh? Qué hermoso match se está llevando el día de hoy. Está bastante reñido. Y hablando de bastante reñido, solo faltan dos jugadores más para que comience este caos.
Farmé en puntos, gente. Farmé en puntos. Hoy día gócenlo. Hoy día sufrenlo. Hoy día ajusten todo. Porque de verdad está para nadie. Hoy día sí voten con el corazón. No voten porque van a ganar puntos. O sea, voten con el corazón. Así ya cierren los ojos. Así voten nada más. Voten a ciegas. Voten a ciegas. No le queda otra. Sí. Voten todos intis. Voten todos los dinopoint. Voten todo lo que queda. Tienes mucha razón, votar a ciegas porque están muy parejos. Parece que están tardando un poquito en dar el ready. Parece que se han acelerado al igual que nosotros. Y están tomando una respiración. Cualquiera estaría con los nervios de punta después de este segundo capítulo que se ha vivido, de verdad. Y nunca está de más un momento para tomar aire, para relajarse, enfocarse en lo que tienen que hacer en un tercer capítulo. Recordemos que Yuke Starts, que está empezando como superviviente en este tercer cap, ya ha ganado un mapa. O sea que Depressant está en la obligación los de ganar acá para que siga luchando en el primer finalista que se va a dar, ¿no? Y así. ¿Qué me sorprendió? Ahorita dan. Dice, ¿oye qué? Ya deben dar R. Van a dar rey. Me está preguntando cuánto tiempo hay. Y gracias a la acogida por su preferencia. Gracias, Rogna. Gracias, mi estimado Snake. ¿Y cómo estás, Miño? También apoyando a los muchachos de Depressant, a Nico también, a The Dark Reaper, a todos los acogidos que están ahí dando su follow. Muchas gracias, amiguitos. Los agradezco de corazón. Gracias, Rosa y Uribarre. Dame un segundito, causa. Voy a recargar agua. Dale, recarga pilas, todo. Que ya va a empezar este tercer capítulo. Tiene que haber R. No. FS si no dan. Tienen que dar nomás rápido el ready. No sé por qué. Ok, van a darle ready. Porque ahí pueden usar pausas, pues. Creo que van a usar pausas, no estoy seguro. ¿Cómo estás, David Miguel? Buenas noches. ¡Ay, ay, ay! Va a iniciar y Los se fue por su agüita. Los, no te vayas ahorita. No me dejes. Los se fue y arranca entonces el tercer capítulo. Viene un ataque por parte de Depressant. Hunter, Charger, Spitter y Yuki anunciando peligro. Gente, metan sus intis. Ahora es cuando metes y ahora es cuando ganas. Tan descendo, tan desagredo que puede ser un antes y un después en este segundo mapa que se juegan los semifinalistas. Uy, ¿qué pasó? Los viene y el hit también. Hunter, Charger, Spitter y yo que anuncia peligro. Se defienden con un sniper militar, una escopeta automática y dos rifles de asalto. Para ser exacto, la M16 se explota en un balón de gas, pero no parece con ganas de atacar los muchachos de Depressant. Perdón, sí, viene con todo. Charger falla la carga. Yo que quiere hallar algo, pero araña solamente la culata del jugador. Hunter viene y muere en el acto. No hicieron nada, Luz. Y se vio un hit potente. No llevaron nada. Uy, como la verdad que sí, mucho ruido y poco daño. Los chicos de Yuke estar de verdad en pie de guerra acá. No se tienen que bajar la adrenalina, no tienen que bajarse el ánimo porque está para cualquiera. Vamos, Depress, vamos, Yuke estar, mátense, sáquense sangre, sáquense todo. Porque mientras no me estén pegando a mí, yo feliz comenzando ahí, el monje en la parte de atrás del boom, me comienza a estar con todo. Vamos a meter la adrenalina acá también nosotros. Comienza a estar ahí, se con todo, meten en la parte de atrás. Y el slam no se da, el ácido esparciéndose por todo. Vienen los zombies intentando hacer de las suyas. Y sigue habiendo caos, sigue habiendo destrucción, causita, viene la horda metiendo puñetes a todos lados, ¿sabes? Tal cual, puñetes a todos lados, un dame que te doy, fallaron un instant kill clara. Recordemos que aquí pueden matar a uno sin ningún problema. Si viene un Yoki, un Smoker, un Hunter y no me digas los. No me digas, si me dijiste, viene un Boomer para sentenciar aquí. Cuidado los que cualquier error pueden pagarlo muy caros. Se viene el Boomer en la parte delantera. Boomer deja totalmente ciego a Pocho, por Dios. Lanza la lengua que falla totalmente. Hunter que quiere jalar mira, pero sigue volando. Vuela, se cree, vola ahora. Y el hombre, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Los! ¡Dejan no colgada a Pocho, por Dios! Cuidadito, losito que puede complicarse aquí. Toditito, los. Toditito. Viene el comienzo del caos, viene el comienzo de la destrucción. Pero lo comienza a levantar su equipo. Sabe que tienen que llevárselo. Tenemos un Charger, tenemos todavía el equipo top, viene a levantar. ¡Mira el Charger de nuevo! ¡Rápidamente! Esos hits no se deben hacer, gente. No puedes apresurarte intentando aprovecharlo ahí, pero tienen que intentar. De la nada están preguntando cuántos puntos tienen los chicos avanzando con todo. Vamos a ver si pueden avanzar. La horda tienen que tratar de traerlo al Boomer. Acá son bastante efectivos, causitas, ¿eh? Porque no sé, de verdad, cada vez que viene un Boomer, viene la horda multiplicada por dos y no te permite avanzar. Siguiente hit, causita. Se viene un hit interesante. Charger, Hunter, Smoker y Yuki. Es cuachito, losito. Y la gente lo sabe.
Saben que anuncian peligro. Cuidado, Hunter capea uno. What the fuck. Salió saltando por encima un Yonki. Hunter que se adelanta, no se coordinó. El Smoker mete tremendo lengüetazo. El avión mete un misilazo. El Charger se queda dormido en sus laureles. El Yonki no se coordina muy bien. Y esto puede hacer que... No, no, no vayan a meter aquí. Había un carro con alarma que pudieron haberlo aprovechado. Sin embargo, no, no hicieron mucho. Por ahí David Miguel me pregunta, ¿cuál es el mapa, causita? El mapa se me llama Infection Overdrive. Un mapa de la Workshop que hoy por hoy se está jugando en la semifinal del Causa Torneo. Los, cuéntame el siguiente hit. Y tenemos Charger, tenemos Speed, tenemos Boomer, tenemos Jockey. Vamos a ver lo que hacen los chicos intentando la parte de atrás. Tienen que limpiar rápidamente porque si no, esto te puede complicar. Vemos lo que hacen, te rinconan ahí, le meten M2 al Boomer y lo mandan a su casa a dormir. Cuchillo bastante herido, gente. Vamos a ver dónde hace el hit, comienza a salir en el costado. Ya saben que el rincón, vamos a ver si el Charger lo arrinconan. Pensé que no iba a impactar. Viene ahí de nuevo a comerse ácido. Eso no debía a llegar. Siguen intentando los chicos, vamos a ver lo que hacen. Siguen avanzando con todo. Veremos si el equipo de Yuka está puede, mira, a pesar que está recibiendo daño, sigue en pie de guerra, sigue avanzando, sigue intentando ponerse o sobreponerse ante el hit que presenta The Preset. Muy lastimados, muy lastimados a estas alturas, se viene un hit bastante fuerte. Boomer, Yoki, Hunter, Smoker que pueden aprovechar esa alarma del auto, pero no sé hasta qué punto van a llegar a hacerlo. Están esperando el hit, saben que hay peligro, saben que tienen que esperar un ratito. Boomer que está midiendo su vuelo, va a meterse tremendo saltón, pero no creo que logre decir. Yoki trae un poco la mira. El Smoker mete un buen besito con lengua. El Boomer deja dos ciegos, pero no activaron la alarma los. Y Tan, que no viene. Uy, el Smoker casi sorprende. No viene Tan, los. Llámalo, por favor. Llámalo. A ver, por favor. Te están preguntando acá si el final se va a jugar en el mapa de Houston de Ciclón. Uy, la parte de atrás hablando del chiste. Se lo llevaron al Smoker casito. Quisieron hacer el tanque, debería haber aparecido en cualquier momento. Dime, no escuché la campana tampoco, ¿ah? No, parece que va a salir más adelante, Lossi. Más adelante es demasiado peligroso. ¿Por qué se puede llegar a buguear el tanque y no favorece a ninguno? Hunter que viene volando rápidamente, viene anunciando peligro. Charger falla, el Hunter de igual manera. No hicieron mucho, lo levelearon y ahí quedó el hit. Sin más ánimo de pelearlos, parece que Depresan está fallando mucho los hits, ¿eh? Al menos en este trayecto. La verdad que sí, como te digo. Llega un momento en que los jugadores, si bajan la revolución, comienza a ocasionar esto. Parece que el equipo de Depress ya sintió la presión que ocasiona el equipo de Yuka Star. Tenemos un Smoker, tenemos un Boomer, tenemos un TR y comienza la bestia, gente. Ya se escuchó el ring y tenemos a Magreo como tanque. ¡Uy, el ariete! ¡Qué rico! ¡No, es una pesadilla! Tenemos ahí un Dukap. Tenemos un Dukap más horda, gente. Y viene de nuevo para rematar el Boomer. Yuka Star en problema, gente. Yuka Star en problema. A pesar que lo quemen, tenemos una batida en la parte de atrás. Se intenta curar. El Yoki jalando los pelos. Y parece que esto va a ser. ¡Qué rico! Un error le costó el capítulo. El Charger entró con todo. El Yoki jaló a uno. La explosión por parte del Boomer. Y solo el tanque tuvo que hacer acto de presencia. ¡Qué grave qué error! Rico, cosita. ¡Qué grave qué error rico. Comete! Otro error puntual, ¿eh? Otro error puntual que comete Yuka Stars. ¿Por qué? Porque se adelanta las líneas teniendo un montón de horda atrás. Pasó en el segundo capítulo y se vuelve a repetir la historia en el tercero. Ahora, un milagro nada más los podrá detener ese tremendo tank que se viene. Mala suerte, los te la habían metido como casi 2000 puntos a que sí pasaban. Lamentablemente, así es la vida, los. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, los. Así que nada, tenemos encuentro. Muy bien jugado, muy bien jugado por el support. O no sé cómo hizo todo el tank. La verdad que sí. Veremos ahora cómo puede aprovechar. Siempre hay estos pequeños chispazos que le da el equipo de Depress a su juego. Entonces veremos si con esto ya puede posicionarse o ganarla y llevarnos a este dichoso tercer mapa. Esta es la oportunidad que se requiere, ¿no? No sé cómo lo ves, causita. Puede ser, pero mira, te digo que sale en un lugar muy complicado. De hecho, si no, lo abatía el support, lo abatían los carros que había
adelante. Pero bueno, los cuatro F. Carlos parece que se están coordinando. Andás a ver cómo están metiendo su oración, su Padre Nuestro, su Virgen María y un cantado a la patria tal vez para que les pueda dar suerte y ese empujón que necesitan para pasar el tank. Pero antes que te emociones los, antes que digas causa la Voltis, tienen que pasar una parte muy complicada que es la Instant Kill, el cual Yuka Star lo pasó sin problemas. Pero vamos a ver si los muchachos de Depression también lo pueden hacer. Si logran pasar esa parte, el tank está cantado, los. El tank está cantado, no hay nada que hacer. Ahora, la situación puede cambiar si el tank es de cochicho. Hemos visto tank de Ale, tank de Neko. Y lo mejor que puede pasar es que salga tan cocho. Si sale tan yugyo, cualquier cosa puede pasar, mi estimado Losito. Ya está dando ready, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Y recuerden, gente, que pueden entrar a la pseudo tienda Cosas Frikis y accesorios para ustedes. Terminó momento de publicidad. Cherry momento, gente, cherry momento. Vayan a la tienda de Los porque acá ya inició el cambio de bando. Segunda parte del tercer capítulo de... ¿Qué iba a decir? ¡Welcome to Hell! ¡Qué infección, Overrun! ¿Qué estoy hablando? El mapa se llama Welcome to Hell. No, ¿por qué no corrige? Mírese, Los. Cuéntame, yo ya no sé de verdad qué estabas diciendo. Te dejé ser. Tenemos un Jorge, tenemos un Espíritu, tenemos un Yogi, tenemos un Cherry, gente. Ese hit, de verdad, que puede hacer bastante daño dependiendo cómo lo juegues. Oye, se acaba de responder bastante rápido. Lo van a jugar en la parte de arriba, en la escalera, zona cerrada. Pero ya te expone. Veremos cómo lo juega el equipo. Ya fue infectado, así que ya sabe dónde puede recibir ese hit. Estamos en la parte de arriba, están que suben paso a pasito, suave, suavecito. El Charlie entra rápidamente, pero lo mandan a dormir. El ácido que llega, intenta separar, pero se sube a la baranda para... Oye, igual le comió un poco de ácido. Sí. Vox y... Sagrios, el ácido no es vida, gente. El ácido no es vida. Un buen hit. Bastante... A comparación de los muchachos de Yuga Stars al inicio, ¿eh? No hicieron nada. La verdad que sí. Un poquito. Le dale, causita, dale. Oh, se viene el siguiente hit entonces. Los. Uy, 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 uy. Anuncia peligro. Boomer en la parte de delantera. Dejando tres ciegos en totales. Tres miopes, tres personas con astigmatismo. Cuidadito, que los zombies le encantan ese tipo de personas. Adelante, los. Está la combinación brutal. La combinación que puede mandar a dormir a Depressant antes de tiempo, antes de que suene el reloj, antes de que tomen su vaso de leche con Timoteo. Ahí viene el Charger con el Smoker diciendo que se vaya a dormir antes de tiempo. Te lo dejo a ti, Losito, este tercer hit que van a meter los muchachos de Yuga Stars. Y falta uno para que suene ese rico Quad, gente. Quad que puede finalizar este capítulo. O que todavía solo nos puede dar un pequeño micro infarto. Tenemos en la parte de costado. Ya vieron ahí el Hunter que comienza a hacer ruido. Aplica la técnica del mareo, nada más del susto. Uy, comienza a treparse ahí. El hombre araña comienza a activarse. Veremos si el equipo de Depression puede salir ileso de este hit. Porque puede haber un instant kill. Pueden dejarte colgado. Pueden dejarte plantado ahí. Pueden hacerte todo. O el equipo de Depression. Comienza ahí el Joker con la jalada de pelo, pero lo manda a dormir. ¡Luz! 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 ¡Lo mandan a dormir! ¡Qué rico! No me lo creo, Luz. No me lo creo. Dime que es un sueño, Luz. Despiértame. Yo sí. Ven para cachetearte. Toma, qué rico. Ahí, Sagreo. Descansa en paz. Todo en el chat pongan Sagreo, descansa en paz. Ahí en tu chat que pongan Sagreo, descansa en paz si no me molesto. ¡Qué rico causa! ¡Chanca, chanca! ¡Que suene! No puede ser, Los. Una instant kill de Al SNC. Lo dejan dormido haciendo y complica la situación de Depressant. A esto le llamo yo una estrategia muy buena. No puede ser, Los. 3 contra 4. El mundo en contra de Depressant. No lo cree nadie en el chat. Mis instis causas algo. No puedo hacer nada. Solamente el destino no podrá salvarlos. Hay un hit fuerte. Otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Los! ¡Por poquito! ¡No me lo cuentes! ¡Que se acabó acá! ¡No me lo cuentes! ¡Por poquito! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ay, no! ¡Ya me lo creí! De suerte se salva Depressant de un tricap. La huella anuncia peligro. JP andaba hambriento, le mete tremendo garrazo. Y esto pinta muy mal. Muy, muy mal. Se acaban de salir. ¡Ay, no! ¡Uy! Charger humilde, lo humilante, todo va a dejar abatido. ¡Vox! ¡Los no! ¡Los no! ¡Los no! ¡Cuéntame el hit que se viene, que se puede acabar todo aquí! Mira, tenemos Boomer. Ya comienza a entrar el Yogi para finalizar todo. La jala de pelo para Satoshi. Y le dice:
Todavía no. Lo mandan a dormir. JP ya gritó el GG, gente. Ya lanzó la toalla. Pero todavía tienes para alcanzarlo, de verdad. Zagreo lo mandaron a dormir rápidamente, gente. No me lo creo. No puede qué ser. Rico, qué Dios, rico. No puede ser, no me lo estoy creyendo. Primero un instant kill haciendo, luego se salvan de otra instant kill que el Zagreo falló por la mínima, casi un tricap, y ahora JP se come una wish de manera loquísima, porque creo que ni siquiera estaban planificados que lo hagan de esa manera. Una pena por Depressant, que va cayendo. A ver, según mi calculadora de pollo, van cayendo 300 puntos abajo. Quedan dos capítulos, se puede hacerlos, claro que se puede voltear. 300 puntos no son nada, los. ¿Cuándo te has complicado la vida por esos puntitos? ¡Jamás! Y vamos a ver si hoy Depressant piensa igual, mi estimado Los. Y por cierto, cancela, perdí que no llegaron al tank, cancela. Cancela los y evacúa. Yo quiero ver más sangre, de verdad. Qué rico. Toda la sangre que no hemos visto, toda la destrucción que no hemos visto, lo hemos visto aquí, gente. Yuka Star se ha sabido posicionarse, se ha sabido llevarse con todo ahí. El Matapepos se acaba de llevar, todavía sigue recuperándose con todo. Los puntos se lo está asegurando. Cada vez que Depress se siente seguro, cada vez que Depress se siente que va a poder tener ese chispazo, esa luz, no logra. ¿Cómo estás, Blackcito? De verdad, emociona, Blackcito. Me acaban de ganar dos en Duel Master. Ya me están pegando. Uy. Se la lleva Yuk, yo creo que este match, no sé. Está para cualquiera, Los. Está para cualquiera el encuentro. Hay match, hay sangre y Depressant cae sorpresivamente. Los, yo le juro que me tiran un balazo de agua y no despierto. Parece que es realidad el resultado que estoy viendo. Caen tres capítulos en este resultado, caen 300 puntos en el tercer capítulo, se quiere decir, y no se lo cree ni Not Simple. Bienvenido Opa, bienvenido al Javet, bienvenido por ahí Tug Live, bienvenido a Danny Gat, que dice que su equipo favorito es Yuka Star, y nadie cuestiona eso, están haciendo tremendo partidón. No soy Aspa, bienvenido también a Steve el perro, el guau de la familia. ¿Cómo estás, hermano Jonathan? Bienvenido a todos los cocidos que están por allá conectándose, y agradecerles por la preferencia de este gran encuentro que se vive hoy, Los. Una noche inolvidable, una noche para la historia, Los, y hoy vas a ser inmortalizado en el Causa Torneo con este tremendo match que te estás casteando, mi estimado Losito. La verdad que sí, hasta saqué mi bandera para quedar inmortalizado. Ahí está. Oye, buen dato que me dan ahí en el chat. ¿El tank de quién era al final? ¿A quién le salió el tank? A Yuyo, ¿no? ¡Oh! Ah, no vi sí. Y te mentiría. Tank de Yuyo, pero igual, o sea, han hecho una labor increíble, Los. Yo te dije, antes de iniciar el capítulo, tienen que pasar una zona muy complicada que era el Instant Kill, y lamentablemente lo jugaron de la peor manera posible, dejaron haciendo a su suerte, se dedicaron a matar al pobre Smoker y se dio todo lo que ya hemos presenciado. Bienvenido, Helpless. La verdad que sí, yo pensé que iban a llegar al tanque, causita. Yo pensé que iban a llegar al caos. Yo dije, la tienen para poder llegar. El quad no hubo, el quad no lograron, tuvieron que eliminar, el smoker jaló y de la nada le aplicaron la de la vieja escuela, le aplicaron la clásica, la tradicional, la que todos saben, la que se aplica en el último vuelo, jalada y el charrer cabezazo. No, ¿y qué pasó con el juego que regalé? Tú no mes de cabras a la bambiche, se lo regaló a Diosito. ¿Cómo es esto, Los? No me digas. Es que hubo sorteo del Left 4 Dead. Hubo sorteo del Left 4 Dead. Y no estuve, participando, Los. Qué indignación. ¿Para qué no estuviste? Ah, ¿ves? Yo siento tus directos. Increíble, Los, me siento indignado. Oye, más bien, ya hice modificaciones, más bien, gracias al causita, ¿verdad? Yo al causita, pues he modificado cositas. No, y hay pausa de intermedio, y muchas gracias. No pasa nada, Lositos, recuerda que estamos parándonos la mano. Gente, recuerden seguir a Los en su canal. Causa, ¿quién está casteando? ¿Quién es ese dinosaurio con esa hermosa voz? Abajo en la descripción del directo del canal salen los casters oficiales de esta segunda edición del Causa Torneo. Tenemos hoy la presencia del Gran Los. Más adelante vendrá JC y el grandísimo Black Star. Los tres casters oficiales de este Causa Torneo segunda edición, mi Los. Falta uno nada más, ¿eh? Falta uno para que queden ready. Parece que están
tranquilizando al equipo, porque JP dio un GG anticipado, frustrado, sí, ¿no? Me... con el resultado, ¿y quién no los? ¡Harán que le irán su vida! ¿Cómo que GG juega? ¿Cómo que GG? Cual, ¿no? Pero es bueno, que son 300 puntos, gente, faltan dos más, nada más, faltan dos capítulos más. Y se puede recuperar. Sí, sí, claro, lo pueden hacer. Han salido de peores los, no sé por qué ahora dan un paso al costado. Vamos a esperar entonces, losito, que puede pasar cualquier cosa, mi estimado. No sé qué le pasa a JP, parece que se fue al baño, fue a los servicios. Vamos a darle ready que la gente se duerme los su FS, porque ya esperamos demasiado. ¡Mirlos! Creemos que sí. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuéntame el hit que se viene, el ataque que tienen los muchachos de Presan ahora mismo, mi estimado! Tenemos Jove, tenemos Smoker, tenemos Spitter y tenemos Charger, gente, tres infectados de agarre y un Spitter que ya saben que te puede hacer daño. Puede hacer combinación con el Jove, con el Smoker y con el Charger. Mira, no ha salido un Hunter, que también saben que es una combinación clásica, tradicional, que puede dañarte bastante. Vamos a ver lo que hacen. Ese fondito rojo que parpadea me marea bastante. Veremos lo que hacen los chicos. Siguen avanzando con todo. Suave, están bastante alertas. Están intentando... Uy, no me digas. Mandaron de frente la carne, cañón. El Smoker sale en la parte de costado. Quieren aplicarla con el Charger. El Acio. Intentaron hacer la inversa. Pero así no funciona la matemática. Quisieron aplicar física a la inversa, pero no lograron hacer el impacto, no lograron hacer lo que quisieron, solo mucho ruido, pero poco daño causita. Tal cual, mi estimado Los, parece que el hit no surgió frutos, apenas sacaron 8 puntos en total, descoordinaron un poquito ahí, pero vamos a ver si se reponen. Boomer en la parte delantera queriendo buscar peligro, pero no sabe que hay una puerta que separa a los supervivientes de su vómito. El Boomer no se da por vencido, sin embargo lo revientan rápidamente. Gente, metan predic rapidísimo. Yuga Star pasa el tango, ¿no? Ahí lo descubrimos, mi estimado Los. ¡A su diablo! Se están jugando todos los indies del día de hoy. Losito, cuéntame el hit que se viene ahorita mismo. Y comenzamos, ya solo hay un Jockey presente. La Spitter de hace rato no sé si murió, porque ya sigue todavía presente. Tenemos un Charlie, tenemos un Smoker, gente, de nuevo ese tricap más la Spitter. Siguen avanzando los chicos con todo, tienen que limpiar rápidamente. Qué bacán los... Oye, mi sueño es pintar un tren. Siguen avanzando los chicos. ¿Cómo está Zafur? Suena la alerta, va a venir la horda. Vamos a ver lo que hacen los chicos. Siguen avanzando con todo, el ácido en la parte de atrás. Intentan llevarse a uno, pero no fue lo suficientemente rápido. La jalada de pelo lo mandan a dormir al Jockey. Siguen avanzando los chicos con todo. Vamos a ver lo que hacen. Pero no fue lo suficientemente rápido. Yuka estar intentando, bueno, deleteada. Y hablando de esto, hablando de rapidez, llegaron muy rápido al tanque y no dejaron posicionarse, ¿ah? ¿Eh? Se viene el tanque de Vox Lost. Todo tuyo ese tanque. Si el JP te pareció increíble, este tank es mucho mejor. Tiene todo mejorado al 100%, Los, como tus cartas de Yu-Gi-Oh! Tiene un montonazo de ataque y defensa tal vez un poquito más. Hablando de eso, quisieron retener en la parte de atrás con el Hunter, quiso intentar retenerlo, pero no pudieron. Van a intentar esperarlo para poder balancearlo en la entrada. Hablando de eso, el tanque ya se posiciona en un lugar bastante estrecho. Le dan la sorpresa. En la parte de atrás tenemos un Smoker, mira, es bastante difícil, ahí va a intentar hacer roca curva, a ver, le creo, no pudo hacer en la parte de costado. Tenemos un Boomer ahí, tiene que imperar el support, no le queda de otro. Un tanque bastante difícil, ha tocado a Vox. La roca ahí intentando llegar, primera barra todavía, segunda barra, va a tener que esperar al support. Boomer ahí en la parte de atrás, bastante lejano, no le queda, un tanque bastante difícil, causita. No, vamos a ver si lo puede lograr. O está ahí intentando aplicar, no quiere perder visión, sigue bailando, demostrando ahí, intenta, no me digas, va a entrar ahí, 25%, no me digas, tiene que entrar, comienza ahí, va a comenzar la balacera en cualquier momento, tanque que se hace presente, gente, la jala por parte de Puleo, comienza doble Falcon Punch, comienza a trazarlo, viene la furia de la bestia, arrinconando a uno, comienza a pegarle la mano al final, la jala por parte, no, mira qué buen support, gente. El Smoker haciendo de las suyas en la parte de atrás. Oh. Lo liberan rápidamente. Igual, segundo abatido. Ataque 15%. En pie de guerra. Lo manda al costado. Pega uno. Pega. Lo sigue aventando. Lo manda al rincón. Y lo mandan a dormir. Es que está difícil. Le ha tocado un tanque bastante difícil. El support hizo lo que tenía que hacer. Pensé que iba a ser wipe, ¿no?
Yo también. Yo juego bastante estratégico. Comete un error ahí Wox, el cual es no pegarle al muchacho de cuchicho. ¿Por qué? Porque él tenía el rifle de caza, el smoker estaba totalmente lejos y al pegarle al otro compañero le da la oportunidad de que liberen al smoker que estaba haciendo ahí una masacre, el pobrecito del coach. Que Yuyo viene, Chagger rápidamente y eso básicamente le cuesta el wipe, ¿no? Le cuesta todo. Muy bien jugado por Yugestar. Wox parece que no supo a quién atacar y le dio la oportunidad de seguir respirando en este cuarto capítulo. Los donde Lumar ya metió todo, el Hunter y las Fitres están guardando y ya pagaron la pre en causa. Mis puntos, por favor, voy a cometer una locura, me dice. Pero así es, la vida te da sorpresas, sorpresas te da losito. Cuéntame el siguiente hit, mi estimado. Vamos a pedir, tenemos Hunter, tenemos Smoker y tenemos Yoki. A pesar de todo el daño, me sorprende mucho cómo resiste el Hunter ahí intentando jalar. El Smoker también haciéndose presente, el Spitter igual, el Yoki quiere hacer de las suyas. Mira, este Spitter ha jugado Gumbao, debe ser de mi generación, pero no logra hacer el inbound, no le ayudó, sigue intentando hacer de las suyas. Vamos a ver lo que hace la Horda, intenta limpiar rápidamente. Yuke Star deleteando lo máximo ahí, de verdad, Yuke Star presente. Cypress también haciendo de las suyas, me sorprende mucho el día de hoy lo que me has traído, Causita. Un match para la historia, te lo comentaba. Los aún no pueden cantar victoria, ni siquiera van a la mitad de la partida. Puede pasar cualquier cosa. Los, este mapita tiene muchas sorpresas. Entre una de ellas, una infinidad de carros con alarma. Y tú sabes que la Horda aquí es lo fuertecito de este modo de juego. Hay un Smoker, Yoki, Charger y Boomer para ver si logran cometer un poco más de daño. Sin embargo, Yuke está a presura línea. Charger viene, muy bien ahí, la lengua llega un poco tardía. El Yoki viene a separar, pero no se lleva un culatazo. Y posteriormente un hachazo. Los hit que dejó a la mitad de vida Yuke y Ale, pero no me gustó mucho el daño que recibió. Pudieron hacer más. La verdad que sí, pudieron separar, era la oportunidad, el ariete combinado con la explosión de el Boomer, el Yoki que no llegó a tiempo, el Smoker que estaba intentando hacer su papel, pero la limpieza fue bastante bien. Y en la parte de costado, quiere, que wow, ese Hunter cómo ingresó, quiso ingresar a pie, y se olvidó que podía volar. Tenemos un Charger ahí de costado, pero el hit limpiado rápidamente, el equipo de Yuka estar en pie de guerra, separándose bastante así. Están separando muy bien. Sin embargo, el hit no se va a hacer esperar. Hay un Charger ya spawneado, Smoker listo, Yoki también y un Hunter. Los que te dicen que se puede acabar todo aquí. La venganza de los muchachos tristes, la venganza de Dipresa. Bienvenido, mi estimado. Pucha diablo, esos nombres que se ponen. Te voy a llamar simplemente John porque es lo primero que ven mis ojos. Bienvenido, Johncito. Gracias por ser nuevo, Causita. Y banean al Orper de manera indiscriminada. Sí, bien. Ay, espera, encontraron la caja prohibida, los. La caja que no debería haber nunca. Ahí está un paquete de adrenalina totalmente gratuito. Uy, el Smoker mete el lengüetazo. Sin embargo, termina baleadazo. Se viene el Hunter por la parte trasera. Viene a capear a uno. Charger mete su corrida. Falla la corrida por la mínima. Hunter quiere sorprender. Pero al final terminó muriendo. Se quedó en nada el quad, mi estimado. La verdad que sí, como te digo, el equipo de Yuke Star deleteando todo lo que está en su camino. Cada hit que aparece, deleteado. Está jugando muy bien, vamos a ver, mira, comienza el siguiente hit. Tenemos un Spitter, tenemos un Boomer. Comienza a aparecer rápido. Esta formación quiero creer que es para sacar el quad. El Boomer comienza a explotar. Y ahora sí, no, meten muy rápido el hit. No, me está metiendo demasiado rápido el hit. Creo que ahora sí, ya se siente la presión de querer intentar terminar el juego. ¡Ojo! La alerta. Jolose, viene la alerta entonces, ¿no? Esta es la oportunidad que estaba buscando. Dispresan, acá hay carro con alarma, tras carro, tras alarma. Hunter que quiere venir de manera precipitada, pero no esperan los compañeros. Parece que están metiendo hit por meter otra vez el... Uy, lo melesquetearon al pobrecito de JP. Ni siquiera él se lo esperaba. Un Yoki en la parte delantera con la Horda, pero no va a pasar nada. Charger que llega un poco más a destiempo. Están metiendo por meter. Dipresan está cayendo en desesperación. Y esto es lo peor que te puede pasar en estas situaciones tan complicadas. Los Charger que no consigue respawn. Esperemos que pueda coordinarse un poquito mejor. Que falta mucho para acabar. 30% nada más. Uy, Boomer que cae. No. Los engancha en la puerta y queda todo ahí. Cuéntame lo que resta del hit, mi estimado. Bueno, tenemos Spitter, tenemos Smoker, tenemos Charger y todavía falta que llegue Hit. Veremos si se apresuran los chicos. No, se apresuran de nuevo. Vamos a ver lo que hace. Siguen posicionando en la parte de costado. Charger no aparece, pero ya saben más o menos dónde está la posición. Estamos intentando jugar con la Witch. Le meten ahí todo el fuego. Siguen avanzando con todo. Vamos a ver lo que hacen.
La balacera comienza. El Honder cae en la parte de costado. Uy, la Witch impactando a Ale en el piso. Vamos a ver si... Ya no es hit. No, se acabó todo muy rápido. Esa mole lo complicó mucho al Spitter. Y creo que al Smokra que estuvieron en la puerta no tuvieron chance de salir. Aún así, Ale se come la Witch. Ya no creo que falte mucho para llegar al save. De hecho, nunca habían llegado tan lejos en esta parte. ¿Por qué? Repámpanos, el ciervo tiene la cabeza de un zombie colgado, no lo sabemos, pero lo que tenemos claro es que se viene un hit también aquí de Charger, Yoki, Smoker y Boomer para esta última parte con el evento que puede culminar este cuarto capítulo. Se viene el Charger, está timeando un poquito a los supervivientes, Smoker de igual manera están tímidos hoy día, el Boomer sin embargo no pierde las ganas de seguir ladeando y no va a entrar, es que está dudándolo, sí, me van a reventar, no lo sabe, ni siquiera nosotros lo sabemos. Cuidado, Losito, que un error puede cambiar todo. Boomer deja totalmente ciego. Ale lo vuelve miope, ahí no puede ver bien. Charger que se limita a esperar. Smoker que mete un chape con lengua, sin embargo falla. Y ya se viene la última parte. El último evento, Los, de este cuarto capítulo. Vamos a ver cómo termina, porque viene una alarma y está totalmente anunciado el hit que se viene. Todo tuyo, mis malos. Mira, ya tenemos, comienza de nuevo a explotar. Siento que los chicos de Depress ya están sintiendo de verdad la presión. Y nada, comienza la hora comentando por todos lados el... ¡Uy, qué rico en la parte del costado! Y el Charger de nuevo para remeter con todo el lazo de nuevo. Echo recibiendo bastante daño. Ale recibiendo bastante daño. Baila para mí. Corazón de luna, le dicen ahí. Baila, comienza el lazo con todo. Pero el equipo de Yuke Star de nuevo haciendo con todo. Vamos a ver lo que hacen. Ay, el Yoki quería sorprender un poquito, sin embargo no rascó mucha vida. Está apresurando líneas Cochicho 42, que sabe que tiene que apresurarse sabiendo que no hay tan. El Smoker no duda en meter la lengua, sin embargo le logran ganar la posición. Van a llegar ya al refugio los, nadie se lo cree, ni tú, ni yo, ni nadie de los causitas, menos los dinosaurios que están por ahí casi extintos. Y en el Smoker mete lengua a cualquier lado. Yo siento que Depressa ya está metiendo a lo que salga, a lo que Diosito mande, pero yo creo que no es una buena estrategia porque no hay cómo frenar. ¡Ay, me perdí los! No hay cómo frenar. Hay un Star Charger que mete la carga. No sé dónde lo lanzó. Solo sé que se fue por algún otro lado, Luisito. Están avanzando los chicos, de verdad. Ya llegan. Ya la diferencia se ha hecho bastante larga, causita. Ya hay 1000 puntos en juego. Viene de nuevo ahí el ariete. No llega a impactar, solo el Boomer. Y de nuevo la horda. Otra horda que se van a encerrar. Defender. Yo que quiero entrar por la parte. ¡Otra más, Luz! ¿Qué está pasando aquí? Es una fiesta. Quieren intentarlo ya, la fiesta comienza, que reviente todo, causa que ven todas. Ya les llega, la verdad. Ya es baje de Pepián. Yo no sé si están haciendo esto. Baje de pterodáctilo. Ya no les queda otro. El hombre ahí en la parte de costado. La jalada por parte de Smoker. Quieren intentar llegar a uno. Miren. Uy, comienza la parte de costado. La horcada, pero no pueden. Toma tu pastilla, Yuyo. ¿Qué piensas de esto? Están muy lastimados como para que puedan hacer ese tipo de cosas. O creo que ya saben que el safe está a la vuelta de la esquina. No estoy muy seguro, solamente sé que la horda se quedó ahí nada más. Parece que no lo supieron aprovechar de presa en el momento clave que tenían. Ya van por el último trayecto, los, y esto puede anunciar que todo se juega en el último tan. El último tan puede cambiarlo todo. El Boomer viene, revienta sin llevarse algún ciego. Yoki que quiere intentar ahí una rascadita. No, se come un culatazo y el Charger se come un par de balazos. Los hits, no, están teniendo puntos. Siento un Depressa más caído, Más caído. Sí, la verdad que sí. Más caído con los hits, no están asertivos. Llegan al safe, no se complica la existencia. Yuke Stars ha llegado con lo justo. Ha sido un capítulo muy devastador, dos. Muy devastador. Y ahora ya cierra este refugio. Losito, ¿cómo viste el cap? Bastante apresurado, la verdad. Ya se siente de nuevo el dominio por parte de Yuke Star. Pareciera que Depressen está agresivo, pero con hit bastantes no asertivos. No están intentando ya jugar, están intentando entrar uno por uno. Una Witch que fue bastante alertada. Una molotov bastante preventiva, pero que se llevó todo un hit. Yo pensé que el hit iba a aprovechar eso, pero vi, ya no había nadie.
Tal cual. Ahora los. Situación complicada, situación de desesperación. Si Dipresa no llega al refugio, yo creo que chances no va a tener. O si al menos caen wipeados, no hay nada más que hacerlos. Ya tendremos un primer finalista. Espero que no, porque Dipresa es un gran equipo. Es el actual campeón y no puede caer de esta manera. Mucho más en esta situación de desesperación. Los se venía un Smoker que es rápidamente deleteado. Charger renuncia un poco. No puede. ¡Ay! Campean adelante a JP. Que le dan un baño de ácido totalmente gratuito. Los ni en lo mejor se espate dan ese trato como te lo da la witch de la Spitter. Pero bueno, cuéntame lo siguiente, los que se viene. Tiene que tomar su píldora, de verdad, ya no le queda de otra. Siguen avanzando, tenemos un boomer ahí en la parte de costado. Mira cómo comienzan ahí. Buen tank, dice. ¿Cuál tank? Siguen avanzando, tenemos en la parte de costado. Tenemos un Charger, tenemos un Smoker, tenemos un Hunter. Veremos lo que hacen. Siguen en la parte de atrás, mira, pueden aprovecharlo ahí. Comienza el hombre ahí, el hombre araña intentando llegar con uno. Oye, ¿verdad? ¿El tanque sale acá a la vuelta de la esquina? Corrígeme. Sí, 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 por eso te decía, si no llegan a pasar del tanque, yo creo que no hay nada más que hacer. Sería demasiada ventaja, son casi más de 1000 puntos que están sacándole de ventaja. Más ya de los 300. Cuidadito, Rosilván, todo puede pasar, esperemos que no sea así. Metan las monedas, que acá es la última esperanza, ¿no? La última lágrima, el último esfuerzo, el último suspiro para algunos. Y cuéntame el hit que se viene, Losito. Uy, gente, mira, tenemos un boomer, tenemos un speeder, tenemos un jockey, tenemos un smoker, el último hit, gente, veremos. No. Ya no se va a lograr. Gente, apuesten las últimas esperanzas que logran, gente. Tenemos tu tanque, Causita. Tan de Cochicho 42, tan del MVP que puede sentenciar todo y mandarnos a dormir tempranito. Cosa que dudo muchísimo, Losito. Lanza ya el tan con la horda. Viene toda la hinchada de Cristal, la U, Alianza Sport Huancayo, Unión Comercio y todos los demás de la Liga 1. Vienen a ver este show, este espectáculo de puñetazos, Los. Porque el tan viene a dar todo ello. Viene también un hit complementario, Smoker Charger, junto con un Hunter también, Los. Cuidadito, que el tan regala puño roca, quiere repetir el platillo, lanza el roca aquí al lado, muy lo deja totalmente solo a Wox. Wox de mi corazón, porque cae abatido tan al 50%, se está curando rápidamente Satoshi porque es un momento de desesperación. Decide no hacerlo, no se mete con puleo, no quiero ver esto. JP cae puleado, sendo. Sendo salva a su equipo, salva a su compañero, el Hunter sigue buscando problemas, buscando balas, no quiero ver, por favor, dime que no. Está lastimando brutalmente a Sendo, por favor, no te vayas así. No te vayas así, Los, no te vayas. No, así, no, no te vayas así, Los. Changa. No. Dímelo, vamos. No, se acaba todo el sueño. Se acaba la ilusión. Se acaba toda la mentira. No, Los, se van mis campeones. Los champions se fueron de semis, no me lo creo. Llegué el play, Luz. Lucky Star es la primera finalista, Luz, ante todo pronóstico. Ante todo lo que estaba pasando, Lucky Star clasifica a la gran final. Clasifica a la gran final y esto no se lo creen ni tus compañeros extintos. Tú vas al pasado y te dicen, estás loco, Luz, deja de consumir esa hierba que te hace mal. No puede ser. No puede ser lo que acabo de ver, Luz. Qué rico lo que acabamos de ver, gente. Qué rica masacre se ha vivido el día de hoy. Felicitaciones igual para ambos equipos, pero Causita, tienes que decirlo, tienes que aceptarlo. Gente, Yuke Star versus The Present en el Causa Torneo Segunda Edición. No, ¡ganadores! ¡Yuka Star! ¡Qué rico, Causa! ¡Qué rico se vivió esta noche! ¡Qué rico se llevó esta noche! ¡Ay, Dios! Mira, agradezco mucho que me hayas traído el día de hoy, Causita. Yo sé que tú lo has vivido ya un Illuminatis, que ahora es un Depreset. Yo es la primera vez que he visto un Yuka Star versus un Depreset. ¡Ay, ay! Qué rica batalla el día de hoy, Causita. Qué rica batalla el día de hoy. No es para menos, Los. Se han sacado todo. Pero hoy Yuke Star fue superior en todos los aspectos. Demostró, cayó bocas, Dipresan congelados. Me gustaría decir hasta incluso desconocidos, pero dieron todo, no les alcanzó. Y hoy Yuke Stars se pone de primera finalista. Y
No se lo cree, el chat no se lo cree nadie, los increíble. Increíble lo que hemos visto hoy. Bueno, Los. Qué emocionante. Nada dale, que decirte, dale. Agradecerte infinitamente por tu apoyo. Gracias a todos los cositas que estuvieron el día de hoy. Recuerden que esto va grabadazo para YouTube para que se quede en la memoria de este gran encuentro, de este gran torneo y también de ustedes, gente. Nos vemos en YouTube. Un abrazo, tocador. Gracias, YouTuber. Jamás dudé, siempre confié. Bienvenido también, Nico, que estuvieron viviendo el torneo de inicio a fin. Este es para ustedes y esto queda aquí nada más, Los. ¿Algo que quiera decirnos para despedirnos de este gran encuentro? Nada, agradecerte mucho, Cosita, por haberme invitado. Y a todas las personas que no me conocen, mi nombre es Los. Soy un dinosaurio que me disfrazo de humano. Y saquen a pasear a su perro, no molesten a su gato, cuiden a sus adultos mayores y sobre todo cuídense a ustedes mismos, que es lo más importante. Y agradecerte, Cosita, de verdad. Qué emocionante la batalla que hemos tenido el día de hoy. Tuca Star versus The Present. Ha sido muy hermoso lo que hemos vivido, Cosita. Muy, muy hermoso. Nada, Cosita, muchas gracias. Tal cual, gente. Bueno, me despido, mi estimado Los. Ya nos estaremos viendo en la gran final, posiblemente, o Dios quiera, en algún otro lugar. Me despido, Los. Un abrazo para la Dino Familia. Y nos estamos ya viendo más adelante, Los. Un abrazo, mi estimado. Vámonos. Bueno, gente, así culmina esta semifinal. Yuka Star se va a la gran final. The Present peleará el tercer puesto, al menos por la dignidad, al menos de un besito. Gente, vamos a hacer un raideo. ¿A quién quieren? ¿A Trovita, Josecito? Por ahí me dicen, causa a Dari, fuera de aquí, cochinada. Vamos a hacerle un raid al Dari, ¿ya? A ver, vamos a darle al Dari, ¿ya? Porque sería locazo. Vamos a darle... Bien, ese weón tiene un huevo. ¿Vamos a Trova o quieren ir a Dari? ¿A quién quieren ir a ver? A Sejo. ¿Qué? ¿A quién, carajo? Hablen de una vez que tengo un montón de gente acá. ¿A quién quieren irse? Va, vamos a José, ya. Pero José se está apostando, causa. Pero no hay nadie jugando Lef ahorita. Los ahorita va a pagar. Lota está jugando a Minecraft. Pipinis, a Ñañín. A mi cookies, causa. A Chalón. ¿Cómo lo va a hacer Gris? ¿Cómo lo... A Ringonfer. A Scorpion. Lo dejo con Trovita. Trovita me ha pagado bien. Trovita es gran causita. Y yo lo dejo con Trovita, gente. Disfruten su Resident Evil 5. O quieren... A Dari, causa, fuera de acá, porquería. ¿Quieren ver a Dari? ¿A quién quieren ver? ¿No quieren ver mi pichula mejor? José, no. ¡Al tetón! Ya hablé con Dari, ¿ya? Porque, puta, yo soy fan de Dari, ¿ya? Déjame escribir bien su nombre. Vamos, gente, de Dari. A ver si acepta el raideo también, pues. De Dari 28. Ahí está. Gente, raideo al Dari. ¡No, gente! ¡No quiere rey! Dice, se es botado. Ya vamos con... Vamos con Trova, ¿ya? Vamos con Trova. Váyanse todas a la mierda. Ahí le dejo con Trovita. Váyanse a lavar el culo. Vamos con Trovita, gente, que también está jugando bonito su Resident Evil. ¡A Murán al toque! Ya, gente, me despido. Conmigo va a ser hasta el día de mañana. Nos vemos en un futuro no muy lejano. Ganó Yuke Stars a The Present. Increíble. Gente, el resultado y el grabadazo lo ven en el canal de Discord. Chau, chau, amiguitos. Chau, chau.